You are about to step into a brave new world of power. Está a punto de entrar en un mundo nuevo de potencia, prestaciones y productividad, gracias al nuevo ordenador Amiga 500 de Commodore. Póngase cómodo y prepárese para un viaje alucinante. ¿Y yo qué pasa con el programa de la Amiga Way? Que no se ve, que pone sin conexión. Estamos aquí con la cena preparada y todo aquí preparado para el programa y pone sin conexión. ¿Esto qué es? Libro de reclamaciones, hombre, ya. Hola, buenas noches. Aquí nos encontramos una noche más en tu programa favorito, Amiga Way. Esta noche contamos con, como siempre, con invitados, con contenido y muchas sorpresas. Por hablar un poquito de los contenidos y demás, para hablar de todo esto y para mover el tema, nos encontramos, como siempre, a los mandos del evento, a Kikens. Buenas noches. Hola, ¿qué Kikens? Tal? Hola, un saludo a todos. También tenemos a Rod. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué te cuentas? Poca cosilla. Ahora veremos. Ahí tirandillo. También tenemos desde Vigo a David, de la web 8B. Buenas noches. Muy buenas noches a todos, chicos. También tenemos a Carlos Stray. Buenas, desde Valencia. Hola a todos, buenas noches. Y hoy contamos como invitado al ganador del concurso de mods, a Jos. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues con estos invitados vamos a tener una noche movidita. Vamos a hablar un poco del concurso Pixelar. Vamos a entrevistar a Javier Alcarí, programador del videojuego Echo Wings. Entrevistaremos a Jos, que fue el ganador de los módulos. Repasaremos lo que es los módulos participantes en el último concurso. Y David nos hablará sobre la integración de la GoTech. Muy bien, con todo este contenido nos ponemos ya en marcha en Amiga Way. Bien, para comenzar vamos a hablar un poco sobre el concurso Pixelar. Si recordáis, recapitulando de la semana pasada, estuvimos aquí hablando, pues bueno, sobre concursos y demás, y Carlos Strait, pues nos dijo que por qué no hacíamos uno de Pixelar. Entonces, bueno, como nos habían donado ahí unos regalos, ¿no? unos programas de Atari ST y David de la web 8bit, de su tienda y computer, nos había donado también un pad. Pues bueno, con esos premios, pues vamos a hacer un concurso Pixelar. Entonces, vamos a contar un poco de qué va ahí el tema. Bien, en principio, este concurso va a tener dos categorías. Una va a ser la categoría Amiga. La categoría Amiga, pues, tendrá... se entregará una pantalla IFF cuando termine el programa. Estará en la descripción. Una paleta de 32 colores y una resolución de 320x256. El tema será libre,
O sea que ahí los artistas podrán explayarse a gusto, ¿eh? Se podrá dibujar, bueno, en una Amiga real, en un emulador, como cada uno quiera. Eso sí, no vale utilizar un escáner o cualquier tipo de dispositivo que te lo realice el dibujo automático, ¿eh? Queremos que los artistas se expresen, no las máquinas. De igual manera, tiene que ser, bueno, de factura nueva. Nos han preguntado ya por correo y demás que si podían ser antiguos dibujos que tienen y tal. Entonces, aunque esos dibujos están muy bien y reconocemos, digamos, su terminación artística, ¿no? Tiene su reconocimiento. Queremos impulsar el que la gente pues haga obras nuevas, ¿no? Y para esto, este concurso. Nota importante es que deberán enviar, aparte de la obra terminada, al menos 3 capturas del proceso, ¿vale? Del proceso de haberlo dibujado. Bien. Segunda categoría. La segunda categoría sería la categoría Universo, que puede participar quien quiera con su microordenador real o mediante emulador. Bien, por decir algunos modelos, pues bueno, Atari ST, Atari de 8 bits, MSX1, MSX2, Spectrum, San Coupé, Commodore 64, QL, CPC, CPC Plus, BBC Micro, Enterprise, Dragon, Coco, yo qué sé, si me dejo por ahí alguno. Y ¿se puede participar con un PC en gráfico Sega? A eso voy. Se puede participar con un IBM compatible, con un sistema IBM compatible que sería PC, que tenga tarjeta Hércules, CGA o EGA, ¿vale? Que son las tarjetas que eran de, vamos, contemporáneas a digamos, una Amiga, una Atari ST y todos estos microordenadores. ¿VGA no se puede? VGA no, porque ya serían 256 colores y vale. Entonces pues ya excedería, digamos, lo que es el pixel art un poco. No digamos que los que se hacen 256 no es pixel art, ¿eh? O los que se hacen en super alta resolución pues no es pixel art, ¿no? Pero bueno, aquí se trata de premiar el artista, ¿eh? El trabajo. Entonces, bueno, ahí se verá, digamos, la maña que se dé cada uno, ¿eh? Y no tiene por qué ser un dibujo, yo qué sé, en 32 colores, que tenga más posibilidades que uno que esté en 4 colores o en 3, ¿eh? Sino hay que ver, digamos, lo que el artista ha tratado de expresar y si ese arte, pues bueno, llega al público. Bueno, la temática ya he dicho que es libre, pues puede ser de lo que cada uno quiera. Hay que enviar junto con la obra terminada al menos 3 capturas del proceso. Y bueno, no se puede ver lo mismo, no se puede utilizar escáner de mano, ni escáner fijo, ni ningún otro programa actual que digamos, nos transforme un gráfico actual tal en uno de un ordenador antiguo. Y ojo, el formato para enviar, IFF, PNG, o da igual, o... En Amiga, IFF. El formato en los demás, pues bueno, el que queramos. A ver, hasta cierto punto puede ser también PNG, ¿vale? No recomendamos que sea, por ejemplo, JPG, porque perdería. Pero bueno, se puede hacer una captura, si tú lo estás haciendo en el emulador y quieres hacer una captura y enviarlo, no pasa nada. Aquí lo que hay que ver es, digamos, el acabado terminado, si el tío se la ha currado ahí con los píxeles y demás, y si logra llegar, digamos, a dar el arte, cuanta con menos píxeles y menos colores, mejor, ¿no? Y bueno, decir también que hay que enviar, los participantes podrán enviar sus trabajos a amigaway@gmail.com, indicando su nombre real y su nick, para evitar, por si acaso, hubiera nick duplicados y demás, ¿eh? Y la plataforma que ha utilizado. Por ejemplo, si envías un dibujo de Atari ST,
pues tendrás que poner este es mi dibujo con el que participo de Atari ST. Porque nosotros, claro, a lo mejor no sabemos qué formato es y demás. Ahora que lo pienso, será mejor que lo envíen mediante una captura o lo que sea, ¿vale? Porque si, claro, si nos mandan ahí en formato Dragón o BBC o lo que sea, pues nos podemos morir buscando cómo cargarlo en un emulador y demás. Entonces, lo mejor es que lo envíen en una captura en... Sí, sí, además del formato nativo correspondiente a aquello con lo que lo hacen, adicionalmente un PNG o algo sin comprimir, un TIFF o... Es decir, que este es el formato nativo por si acaso, para comprobar que eso está ahí, etcétera. Claro, claro. Bien, pues nada, que confiamos en el en honor, digamos, de los participantes, ¿eh? Confiamos en su honor, que nadie hará trampas. Los premios no son premios espectaculares de miles de euros ni nada de eso. Como siempre aquí en Amiga Wave, se trata de, bueno, de participar y de pasárnoslo bien. Entonces, pues eso sería el objetivo. Los trabajos se podrán enviar pues cuando quiera la gente. Y la fecha será hasta el 3 de abril, ¿sí?, a las 18 horas, que se cerrará la participación, bueno, la recepción de obras, ¿eh? Y entonces, pues ese domingo, pues se procederá a la elección de los premiados. Y en el programa del día 3, el domingo, creo que es domingo 3 de abril, ¿no? Pues se procederá pues a decir a los premiados. Los premios. Para la edición de Amiga, teníamos un programa. No sé si Kike lo tiene ahí. Sí, sí, teníamos unos programas. Bueno, podría ser algo más adecuado, pero déjame ver, los tengo aquí. Hombre, yo supongo que la gente no lo hará por... Espera, los tenía por aquí. Premios, pero... Los tenía por aquí bueno, encima, pero los tengo que subir. No, los tengo aquí, un segundo. No hay problema, sino... había uno que era vectorial y otro que era de dibujo normal. En principio, para la categoría de Amiga, haríamos el de dibujo normal. Para la categoría universo, pues universo retro, pues daríamos para el primero el programa original, el vectorial, y para el segundo pues daríamos un mando tipo pixel art que ha donado David de mi computer, y nada, que está muy chulo, es USB y tipo así NES, pero pixelar así, como... Mira, voy a mostrarlo, ojo. Uh-huh. Ahí lo estoy mostrando. Creo que no me estoy equivocando, creo que es este. Un hyperkin tipo NES, estilo brick, de eso así, de pixelotes. Uh-huh. Ese es. ¿Eh? Ese es, ¿verdad, David? Por la definición, sí. Ah, bueno, es verdad, que a vosotros os llega luego la señal todavía. Fiámonos de ti. Sí, y una pregunta, ojo. Sí, sí. Dime. Una preguntilla, si alguien intentara gradear una imagen y colarla, ¿habría alguna forma de detectarlo, de darse cuenta? Seguramente. Sí, pero no lo voy a decir. Vale, sí, porque... tú te darías cuenta. Sí, porque bueno, hay maneras de averiguarlo. O sea, eso se ve. Se ve sobre todo por los patrones y demás, ¿sabes? Según los patrones que uno siga, pues se nota. Si lo ha hecho un programa... sale demasiado perfecto, no hay imperfecciones, digamos, en el dibujo ninguno, ¿entendés? Bueno, pues que nada, que esperamos los participantes, como veis ahí para que todo, digamos, todo el que sepa dibujar en cualquier sistema, pueda sacar el arte que lleva dentro. Decir también que los premios se enviarán para el territorio español, pero si son para el extranjero, el participante, si quiere recibirlo, tendría que pagar la diferencia. Del gasto de envío. Claro, el gasto de envío, ¿vale? Para que le llegue el paquetito, ¿vale? Bueno, pues esperamos todos los dibujos de la gente.
¿no? De ahí que nos muestren el arte. Sabemos que mucha gente está deseando. Y sin más, pues nada. Mucha suerte. Decir que el de Amiga sí daremos una paleta y una pantalla en 320x256, que después la pondremos en la descripción para que se descargue. Y de lo otro, pues bueno, cada uno tiene su propia resolución, sus colores y demás, y entonces, pues bueno, siempre y cuando avisen de lo que es, ¿no? Pues que hagan una descripción de la máquina con la que se ha hecho, el programa, ¿sí? Y la resolución y demás, ¿vale? Cojo, entonces, un poco en resumen, para quien se haya podido perder un poquito, tenemos dos categorías del concurso. Uno, dibujo Amiga. Sí. Corrígeme si me equivoco, dibujo Amiga, que está limitado a baja resolución. ¿Sí? Y 16 colores con una paleta. No, que tú... 32 colores. Perdona, 32 colores con una paleta que tú tú vas a compartir. Sí. O sea, es obligado a hacerla con esa paleta. Sí, el de Amiga. Y luego tenemos otro concurso libre en donde entrarían todas las máquinas de 8 bits y 16 bits o pseudo 16 bits, como pueden ser un IBM, un PC CGA, o está excluido el VGA. Son todas las máquinas de 8 bits y además incluiríamos ahí en 16 bits, pues no sé, un Atari ST o un Acorn de esos que había de 16 bits. O hombre, no sé cuántos colores tendrá eso, o si alguien va a hacer algo en X, como X68000. ¿No? Por eso, bueno, por si surge. Bueno, si alguien lo hace, que ponga una descripción y con la resolución que la ha hecho y demás. Ese ya es estilo libre de paleta y de colores, sin irnos nunca a configuraciones de 256 claro. colores. Uh-huh. Y ahí se premia el mérito, ¿no? El arte y el mérito de lo limitada que sea la plataforma. Claro, no por ser más limitada va a ser premiado, pero claro, sí se tiene en cuenta. Por ejemplo, si tú haces un dibujo en alta resolución y metes ahí un escalado, ahí un arcoíris o lo que sea, pues vale, será muy bonito porque tiene muchos colores y demás. Pero claro, si otro hace, por ejemplo, uno en blanco y negro, imagínate en MSX o Spectrum, pero tiene su trabajo y capta, ¿no? Y capta, pues yo qué sé, lo que trata de expresar, ¿no? Pues yo qué sé, pues un paisaje o alguien, algo en haciendo algo o lo que sea, pues ese trabajo se tendrá su mérito, más que mostrar ahí colores y punto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso, buscamos a los artistas, vale. Más que a los técnicos, ¿eh? Perfecto, y decimos, finaliza domingo día 3. Sí, a las 6 de la tarde. A las 18 horas, 6 de la tarde, hora peninsular. Uh-huh. Vale, correo amigawave@gmail.com para enviar... Claro, indicar, pues eso, la categoría y después, bueno, pues que es para el concurso, la categoría en la que se participa y después, por supuesto, pues las tres capturas del proceso, la pantalla, digamos, terminada, el trabajo terminado y después una pequeña descripción de lo que se ha hecho para nosotros saberlo en qué máquina y con qué programa, en fin, un poquito para informarnos, más que nada. Y después en el programa ese, pues, si no en ese directamente, porque, bueno, hay que, todas estas cosas hay que montarle y tal. Si da tiempo en ese programa, en el de día 3, mostraremos los trabajos. Y si no en el próximo, vamos. Y si podemos, pues entrevistaremos a los que podamos. Muy bien. Ok. Pues bueno, queda listo. Queda finiquitado esto. Pasamos entonces al siguiente tema, si os parece. ¿Alguna duda? Perfecto. ¿Alguna duda en el chat? Creo que ha quedado claro. De repetir, de repetir de nuevo que en la descripción de este vídeo haremos un archivo con las bases del concurso una vez que termine el vídeo. Uh-huh. Preguntan aquí que si yo voy a participar. No. No participo. Uh-huh. No, digamos que el equipo de Amiga Wave no participa en los concursos. No, porque no debiéramos, que realmente somos un usuario como otro cualquiera, ¿no? Sí. Lo que pasa que, joder, si coincide que encima ganamos, quedaría como muy feo, ¿no? Claro.
Hombre, yo había dicho que a lo mejor se podía participar fuera de concurso, ¿no? Estilo así a lo que hacen en Cannes, ¿no? San Sebastián, ¿no? Que participan fuera de concurso, pero bueno. No, vamos a dejar ahí para que la gente saquen ahí su lado más artístico y nos muestren lo que tiene. Ahí preguntan que si, para enterarme bien, ¿se podría con Wii UAE y el Deluxe Paint emulado? Se podría. Sí, esa fórmula es válida para cualquiera de las plataformas. Claro, es que si por ejemplo tú quieres hacer un dibujo en Oric Amos, y entonces a lo mejor no tienes el ordenador, pues puedes hacerlo mediante un emulador, no pasa nada. Tú haces tus tres capturas del proceso, tu trabajo terminado, y dices, mira, esta es una pantalla para Ori Amos, está en el formato tal, aquí tengo las capturas en tal del trabajo, aquí una captura en PNG para que la podáis enseñar, y después aquí la captura y el trabajo terminado en su formato, en el formato que lo guarde. No sé ahí cómo lo guardará, pero bueno. Digamos que bueno, se tiene que ver para que nosotros lo podamos enseñar ese mismo día, sin que tengamos que buscar emuladores, programas para intentar cargarlo y demás. Por eso lo de la pantalla en PNG. Y después el resto, pues cada uno, según la categoría en la que participe, pues siguiendo las reglas, pues no hay problema ninguno. Que bueno, son poquitas reglas tampoco. Enamiga un poco lo de la paleta para hacerle un poquito más de reto, ¿sabes? Porque si no, cada uno utilizaría una paleta cada uno más adecuada para sus intereses, y entonces, bueno, ahí... Sí, amiga, al ser la máquina más posible de todas las del concurso, por limitarle un poco las opciones, ¿no? Pero bueno, ahí hay máquinas desconocidas que lo ven gente aficionada, cuidado. Hay gente que dibuje con el QL o con el BBC Micro, cualquiera sabe, ¿no? Commodore 64. O a lo mejor 64 alguien... 64 hay mucha gente. Por eso. O a lo mejor alguien le da por, yo qué sé, dampear o, digamos, hexadecimalmente y hacer una imagen de Master System o de Mega Drive, vete tú a saber, ¿no? Nos pueden sorprender, ¿no? Bueno, vamos a ver. Una imagen para Master System o Mega Drive, claro, no son microordenadores, entonces eso quedaría excluido. Ah, vale. ¿Entendés? No puede hacer ni para... Microordenadores son ordenadores. Claro, teclado, formato de ordenador. No vale, por ejemplo, un Atari 2600 con teclado. O una NES con teclado, no. Pero un MSX sí. Un MSX2 sí. Aquí pregunta si podría hacer un screenshot del UAE Droid. Hombre, ya cada vez lo pones más difícil. Pero bueno, por mucho que tú utilices un emulador en UAE Droid, ese trabajo lo tienes que guardar en algún lado. En una imagen de un disco vacío o lo que sea. Y de ahí pasas al PC o nos manda por correo electrónico esa imagen ADF del disco donde ha grabado, digamos, la pantalla, y nosotros pues ya lo sacaremos. Sí, eso, que la misión al final es utilizar un programa de la época, tampoco utilizar un programa de estos actuales que hay como el GraphX o una cosa de ese tipo en un Mac o tal, no, un programa clásico de la época, el que se quiera, para cada plataforma y utilizarlo en la plataforma, ese programa, aunque sea emulado, no está igual. Claro, se trata de eso, de utilizar por un programilla de la época o algo así, o por lo menos que la pantalla sea compatible con un Commodore 64 estándar o un Atari ST estándar, en fin, que tampoco no nos vayamos a grandes modificaciones o cosas así. Bien. Pues con esto cerramos la parte de la presentación de lo que es el concurso. Sí. Y bueno, si queréis, pues podemos pasar a lo siguiente. Sí, Carlos Strike. ¿Cómo lo tienes? Pues que alguien intente añadir a Javier al chat, a ver si... Sí, lo hace ahora Jojo mientras tú... Tendría que buscarlo. No. Lo tienes ahí en el chat interno, Jojo. Vamos a ver si podemos meterlo, y si lo metemos, pues hacemos la entrevista con Javier, y si no, pasamos a Jos. Ah, vale, perfecto. Ok, dame un segundo. Aquí lo tengo.
Bueno, bueno. Pues que os animáis alguno. ¿Conocéis a alguien que, bueno, vosotros sí. No podéis participar? Pero si os animáis, os tenéis que aguantar, ¿no? Hombre, siempre podríamos hacer la trampilla con alguno que conozcamos de hazme, venga, anímate, preséntate al concurso y. Yo lo sabría, yo lo sabría. Tú lo sabrías. En vuestra mirada lo sabría. Carlos, dime. Si estás al habla con Javier, dile que le he mandado una invitación. Vale. Tendría que aceptarla. Que tiene que aceptarla para yo poder añadirlo. Sí, está pendiente. Ya se lo he dicho. Queda pendiente de añadir. Ahí está ya. Vamos a darle paso. A ver si lo escuchamos. Y en breve tendremos a Javier Alcañiz. Yo lo he intentado. Hola, Javi. Estoy aquí. Hola, ¿qué tal? Sí, te oímos perfecto. Bueno, yo lo escucho bien, lo demás lo escucháis bien. Sí, sí, lo escuchamos bien. ¿Qué tal, Javier? Soy Kikems. Hola, encantado. Bueno, te hago una presentación de toda la gente que está aquí, Javi. Vale. La persona que te ha dicho que es Kikems, que es la que lleva todo el tema de la producción del canal y todo esto. Luego tenemos a David Novo. Buenas. Hola, buenas. A Rod Spectrum, también lo tenemos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. A Jojo, que es la persona que te ha invitado. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y también tenemos hoy también de invitado para hacer otra entrevista, como a ti, a Jos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Jos. Hola, yo creo que ya me conoces desde hace 25 años. Bueno, pues... sí, es duro esas cifras ya, pero... Sí. bueno, pues Javier, yo he insistido en hacerte la entrevista porque para ti es un hobby, ¿no? El tema del juego este de Lego Wins, pero hay mucha gente en la escena de Amiga que, no sé, que te sigue tu proyecto, que sabes tú que una vez te enseñé como que incluso la Amiga Future, que es la revista de papel que hay de Amiga, te hace una referencia al juego y todo, o sea que hay gente que sigue tu juego. Y pues no sé, el otro día presentaste un vídeo, ¿no? Como que habías adelantado un poquillo del proyecto y no sé, pues todo el mundo nos presionó para que te hiciéramos una pequeña entrevista. ¿Qué te parece? Me parece guay, muy guay, claro. Bueno, pues sí. A ver si Quique, te he pasado antes algunas cosillas y mientras ya, estamos hablando. Ya lo tengo, entonces yo mientras vais comentando y hablando, yo tengo por aquí unos vídeos. Tengo unas capturas de imagen, unas capturas de Deluxe Paint. Luego veo que tengo unos gráficos y unas ilustraciones adicionales que no son del propio juego. Y luego tienes, pues bueno, como un material adicional aquí referente a otros proyectos que o tienes en marcha o ya realizado en otro momento, ¿no? Sí, proyectos pasados, más que nada para que no sé, que conocieses un poco de lo que he hecho. Perfecto, pues entonces a medida que Carlos te va entrevistando, yo voy a ir apoyando el vídeo un poquito con las cosas que yo me has facilitado aquí. Uh-huh. A medida que vais hablando de ello, intentaré ir poniéndote cosas que vayan acorde con ello. En algún momento a lo mejor os pregunto, oye, ¿ahora qué debería de ponerte? O tú me dices, mira, ponme ahora la imagen de esta que te mandé de carácter de graphic design o lo que sea. Me lo indicas y yo la voy poniendo, si no, voy poniendo yo según vais hablando. Vale. Tú no sé si puedes ver el directo de YouTube, si lo estás viendo a la vez. Eso en el YouTube lo puedo ver en directo, entonces. Puedes ver en directo lo que vamos a ir mostrando. Entras en Amiga Wave, en YouTube, y ahí lo vas a ver en la emisión en directo. Tendrías que quitarle el sonido para que no nos haga realimentación y decirte que desde que yo lo disparo aquí hasta que tú lo ves en pantalla, vas a tener como un retardo de 20 segundos. Vale. Vale, pero tú no te preocupes, tú habla con Carlos Strike tranquilamente, de lo que vosotros tengáis que hablar, y yo voy a intentar ir apoyando vuestra conversación con el material que me has proporcionado. Muy bien, pues dime, Carlos. Bueno, Javi, vamos a ver, yo quería hacerte la... Bueno, a ver, lo típico en todas las entrevistas es que, digamos, cuentes un poco tus inicios, ¿no? O sea, cómo te metiste en este loco mundo de la informática, qué empezaste a hacer, porque todo el mundo sabe que tú siempre has sido grafista, ¿no? Como que un día dijiste, vale, yo aparte de hacer gráficos voy a hacer un juego, ¿no? O sea, cuenta un poco si quieres, si no te importa, tus inicios como grafista y cómo empezaste y después cómo fue la migración a tú ya decidir hacer tu propio juego. Ya, pues mira... apoyando vuestra conversación con el material.
Ahí está el retardo, Javi. Ahí está el retardo. He ido lo más rápido que he podido al botón de quitar el sonido. Nada, sin problema, no te preocupes. Nos pasa continuamente. Pues vamos a ver. Empezar en esto, ¿cuándo fue, Carlos? En 1990, fue... no, 89, no lo sé. En los 90, bueno, a ver, pero primero, claro, en casa teníamos un Spectrum y flipábamos con el Spectrum. Pero ahí no, mi hermano, que también es programador, no sé si lo conoceréis, Carlos es muy amigo de él, uh-huh. Empezó a programar un poquito con el Spectrum, pero luego ya cuando en el 89 o así compramos el Amiga, él ya empezó a interesarse mucho en el tema de no de jugar, sino de hacer cosas con el ordenador. Ajá. ¿Y esa Amiga, ese primer Amiga que comprasteis, que era un 500 o...? Un 500, ¿no? Sí, ya te digo, en el 89 creo que sería. Sí, sí. La época dorada del 500. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, pues ya te digo que mi hermano empezaba a programar y empezaba a hacer cosas. Y yo, pues, como yo siempre había... Yo intentaba programar también, pero vamos, infructuosamente. ¿Te costaba más trabajo? Sí, en cambio, como siempre he tenido facilidad para el dibujo, sí, pues al final se da, uh-huh. Y empiezas a trastear. Perdona, por curiosidad, ¿qué diferencia de edad? Porque eso es muy importante de aquella. Ahora no le damos importancia, sí, pero ¿qué diferencia de edad tenías con tu hermano? Nada, dos años. Claro, ¿tú mayor que él o él mayor que tú? Dos años mayor él, sí. Claro, sí. Es que en aquella época, no sé, que tendrías a lo mejor 16 años, 14 años. Por ahí, a ver, ¿no? El Amiga 500 era cuando iba a octavo de GB. Sí, o sea, 13 años. Claro, pues, tenía claro, que... es que claro, hay dos años de diferencia para el coco a la hora de pensar para programar y cosas de esas. Sí, pero bueno, mi hermano... Es mucha diferencia, ¿eh? Mi hermano siempre ha sido de cómo funcionan las cosas, de cómo se hacen las cosas. Y yo he sido más de disfrutar de las cosas. Sí. Y ya está. Y bueno, el caso es que entre los dos pudimos hacer una especie de tándem y más tarde con Carlos, pues pudimos hacer más cosas. Claro, Carlos hacía música. Y nosotros, pues, mi hermano programar y yo gráficos. En el tema de los videojuegos eres ya... un poco como los Bitmap Brothers, ¿no? ojalá. En el tema de los videojuegos ya claro, o sea, todo esto es en el tema de la escena, que seguro que Carlos os ha comentado algo. Y nos lo ha comentado internamente, pero sí, bueno, si nos comentáis un poco ahora. Ver, para... Sí, si queréis hago yo un pequeño resumen. O sea, como Javier dice, o sea, yo en esa época estaba metido en la escena, ¿no? Y entonces, pues, conocía a mucha gente, amigos y tal, y cuando conocí a Rubén, pues en esa época, en el 89, como dice Javier, pues él era programador, ¿no? Yo lo conocí, no sé, en una tienda o no me acuerdo, empecé a hacer amistad con él y me enseñó algunas cosillas que estaba haciendo, ¿no? Y pues nada, o sea, enseguida hicimos amistad y lo metí en el grupo que yo estaba, que en esa época que era Javier Darnes o... Era... No me acuerdo. Darnes. Y tal, y entonces pues bueno, hicimos bastantes cosas, Rubén hacía la programación de las intros o de las demos que hacíamos, íbamos a parties, Javier hacía los gráficos, ¿no? Casi siempre, y bueno, y las músicas pues las hacía yo, otro del grupo, bueno, eso ya hay mucha gente, y... estábamos pues metidos en el rollo ese de las demos, ¿no? Íbamos a parties, veíamos demos, flipábamos y estábamos metidos en ese mundillo. Hombre, hacer un juego, a ver, a todo programado supongo que en algún momento de su trayectoria, sí, de programación siempre le hubiera gustado, ¿no? Varios,
varios desastres intentamos. Sí, claro, todo el mundo intenta, ¿no? Pero sí que empezamos una cosa, mi hermano ni se acordará, una cosa de ninjas, de samuráis super cutre, de navecitas. Mil veces hemos empezado. Bueno, pero tu hermano Javier tenía una cosa que no todo el mundo tenía, que tenía un hermano que le podía hacer gráficos, porque claro, es que muchos tramadores estaban jodidos porque decía, bueno, ¿y quién me hace aquí el tío corriendo? O sea, y a ti siempre te enganchaba, ¿no? ¿O qué? Claro, sí, pero yo recuerdo intentos de, vamos, pues eso, de dos chavales sin tener ni idea y empezar a hacer como mapas, pero sin siquiera hacer un mapeado basado en celdas, como sabemos ahora que se hace, ¿no? Claro, lo de los triles, claro. ¿Cuántas cosas no sabíamos de aquella? Exactamente, yo recuerdo haber dibujado una casa súper grande para hacer un scroll y ponerlo la casa grande entera. O sea, no teníamos ni idea de que había que fragmentar. No se nos había ocurrido que había que fragmentarlo en piezas y cosas así. Y eran intentos muy cutres e intentos con el Amos sin tener muy, como única base, pues el basic del Spectrum, ¿no? Y hacer cosas en Amos y tal. Y sí que hay un momento que mi hermano sí que tiene un salto de calidad que flipas, no sé, empieza a descubrir cantidad de cosas y empieza a aprender matemáticas de una manera milagrosa y cosas así. Se compró hasta un libro y todo, me acuerdo. Eso que es a raíz seguramente de meterse en la escena y que empiezas a compartir cantidad de conocimientos con cantidad de gente que pregunto, no lo sé si... Venía con descubrimientos increíbles, o sea, era alucinante, era alucinante. Y yo dibujaba. En el Amiga 500 era súper complicado hacer cosas chulas, porque tenías que hacer cosas que si tenían que ser utilizadas en código, pues tenían que ser muy limitadas. Claro. Y hacer gráficos con 16 colores... O sea, dibujos con 16 colores que ocupen toda la pantalla y que sean ricos, pues es bastante, bastante jodido. Y entonces en el 500 realmente hicimos intentos muy, muy cutres de hacer juegos. Y ya con el 1200, con la Amiga 1200, con el AGA, pues de alguna manera creativamente nos soltamos. Fue el despegue, ¿no? Sí. Sí, no sé, digamos que cuando los programadores serios dejaban el Amiga y se iban a programar en consolas o en PC, nosotros en el Amiga estábamos sueltos, era como un territorio libre, donde la industria del videojuego ya estaba medio muerta, pero teníamos ahí una base para un ordenador de puta madre para crear cosas sin ataduras de nada. Y ahí la Demoscena también... influye mucho. Porque sí, claro, ahí fue el momento alto de la Demoscena, realmente, ahí. Es un momento en el que tienes una máquina en casa que es cojonuda y no tienes juegos. Te dedicas menos a jugar y más a hacer cosas. Y creativamente el 1200 yo creo que es una pasada de ordenador. Creo que, no sé, se hicieron cosas muy chulas. Y bueno, el ordenador se volvía frankensteiniano, ¿no? Porque le añadían ahí la 0.30 o la 0.20 o la que fuese con megahercios y, no sé, era otro mundo. Porque no había mucha gente, todo el mundo tenía consolas, todo el mundo tenía un PC con el Doom y, no sé, los que teníamos Amiga 1200 hacíamos otro tipo de cosas. Al menos yo lo recuerdo así. Más creatividad y menos jugar, quizá, ¿no? Sí, sí, sí. Y aún así, claro, veías los juegos de PC y tal, o los juegos de consola, y pues querías hacer algo similar. Y bueno, en ese momento se empezaron algunos juegos, alguno salió, y yo en aquel momento ya, a nivel grafista, ya conseguí cierto estilo, y sí que empecé a hacer juegos profesionalmente ya para Game Boy. Game Boy Advance. Perdona, tengo aquí alguno de esos para ir mostrando. Bobby Carrot o algo así. Tendrás el de la abeja Maya, ¿no?
dos pantallas de la abeja Maya. Vale, voy a ir poniéndolas ahora mientras comentas. Sí. Perdona, Maya por aquí. Y Iridion, que quizá lo conoceréis de Game Boy, un juego de naves que tuvo cierta repercusión a nivel técnico. Y eso ya fue a nivel profesional, porque gracias a algunos gráficos que había hecho para la escena, pues ya te digo, gustaron a la gente y trabajé para esta empresa alemana y trabajé con el Amiga, haciendo los gráficos para los juegos de Game Boy con Amiga. En esa época, Javi, los juegos de Game Boy se hacían casi todos con Amiga, me dijiste una vez, ¿no? ¿O la gente empezaba a usar ya PCs y tal? Pues la verdad, yo creo que estos tenían ya PC, pienso yo. Uh-huh. Sí, yo creo que sí. Yo hacía los gráficos en Amiga pues porque el Deluxe Pine es maravilloso. Y no había necesidad de pasarse a una máquina superior para eso. Y bueno, ahí fue con la primera vez que hice videojuegos profesionalmente. Uh-huh. Ahí has sacado los juegos de Game Boy. Estos también son algunos prototipos y juegos para móviles. O sea, fue un poco posterior. Uh-huh. Sí, ahora estamos viendo en pantalla el Iridium y Iridium 2. Y claro, los 20 segundos de retardo, claro. Y Javi, esto no es una pregunta trampa, es que no lo sé. ¿Para el juego que hizo tu hermano hiciste algún gráfico? Para ese que hice yo las músicas y todo eso. ¿Eso hiciste algún gráfico para ese juego o no? Lo empecé. Y luego pero era un proyecto bastante... una plataforma completamente muerta claro. Comercialmente. Claro. El frame rate era... ¿Sabes? Ya, sí. Algo muy... ¿Sabes? Bueno, es que tampoco daba tampoco daba la máquina mucho de sí. No es que... No se pudo, es que claro. No, yo lo empecé y el juego tenía gráficos míos que estaban en un estado de... Esto prueba con esto y ya mañana lo acabo. Y estaban con las pruebas ahí, están en el juego final. Hay unos gráficos ciertamente horrorosos que son eso, simplemente pruebas, y ahí se quedaron. Bueno, ¿y cuándo decides decir, vale, basta ya, voy a hacer mi propio juego y no tengo que depender de nadie? No, a ver, o sea, eso... a ver. ¿Cómo, o sea, cuándo fue la primera vez que dijiste, voy a hacer un juego, no? O sea, pero en serio ya, como Lego Wings, o sea, ¿cuándo fue? ¿Hace un año, hace dos años? Cuéntanos. A ver, yo como te he dicho, estos juegos de Game Boy ya... Después de eso ya a trabajar de otra cosa, diseño gráfico, diseño web y todo esto. Luego también estaba en empresas de decoración, empresas de tal. Y bueno, hace un par de años me quedé en paro. Y bueno, pues intentas hacer cosas. Intentaba hacer cómics, intentaba hacer animación... Y yo qué sé, es muy complicado hacer cosas, la verdad. Uh-huh. Y en cierto momento, pues vi un vídeo de alguien y debe estar siguiendo haciendo eso. Es un editor de juegos para Amiga. No sé si lo habéis visto alguno de vosotros. Bueno, hay varios game makers, no sé. Sí, Jojo, pues creo que sabía de ese tema alguno. ¿Sabes tú, Jojo, alguno a cuál se refiere? Sí, se estaba creando un editor. Sí, creo que era para 1200, pero era para PC. Se trabajaba en PC con él. Y, ¿se trabajaba en PC? Sí, creo que sí, que se trabajaba en PC y te sacaba el juego. Era como el Shot de Construction Key, pero más avanzado. Uh-huh. Digamos. Uh-huh. Lo único que el resultado final te lo compilaría en un ejecutable de Amiga. Sí. Era una suite que lo traía, uh-huh, lo traía todo. Pero vamos, hace un par de años que ya no se escucha, o un año y medio no se escucha nada de hablar de eso. Una pena, porque tenía una pinta muy chula, muy guay. Sí, salía la demo, salía el tío poniendo piezas en el mapa, el muñequito, el salto del muñequito. Pues en ese momento dije, hostia, qué guay, y qué retro, y... Porque la verdad es que a mí las consolas nuevas y los juegos nuevos es que me la
trufan bastante. Sí, nos pasará mucho. Estás entre amigos, Javi, opinamos igual. Sí, sí. Pero es una tónica común a los que nos gusta esto de lo retro, pues no sé, nos quedamos anclados ahí en el pasado, en aquel estilo de juegos que tanto disfrutamos. Los de hoy en día, pues sí, nos gustan, los apreciamos, pero quizá no nos llaman la atención, por supuesto, para jugar, ¿no? Es desprecio, pero hombre, tampoco... Depende de cuáles, ¿no? Bueno, el caso es que yo vi eso, era de Amiga, inequívocamente, y vi que el tío hacía eso y se movía fino y dije, hostia, qué guay. Y entonces quise empezar algo con todo lo que había aprendido de programación cuando hacía diseño web y lo que recordaba del AMOS y lo que recordaba del BASIC del Spectrum, por supuesto. Y lo que había aprendido de PHP, lo que había aprendido de ActionScript en el Flash y lo que había aprendido de HTML y tal, pues cogí todos esos conocimientos y lo quise redireccionar en el BitBasic de Amiga. Uh-huh. Pero me parece el BitBasic jodido. Y entonces cogí el AMOS, que yo sé AMOS, yo me acuerdo de lo que sabía de AMOS, se parece un huevo al ActionScript de Flash, y empecé, quise empezar un Rastan, por eso habréis visto ahí unos gráficos del Rastan. Y sí, del Rastan es bárbaro. Voy a ponerlo ahora. Quise empezar con eso. Y bueno, pues empezando con eso, vi que en un script multidireccional hay que ser bastante bueno para hacerlo. Y entonces lo aparqué y probé con un script vertical. Digamos que haciendo el script multidireccional me salió bien el vertical y me salía el horizontal, pero multidireccional ya es bastante complicado. Bueno, va a ser complicado que vaya fluido, ¿te refieres? Uh-huh. O de programar, claro. En sí. Entonces, vertical, pues un shooter que me encantan, que alguna vez habré intentado otro similar. Y ese ha sido el motivo. Pues eso, que estaba en paro, tenía mogollón de tiempo y que alguien sacó un vídeo con el Game Maker que a mí realmente me picó por volver a hacer cosas así. Más o menos ese es el momento en el que quise hacerlo. Entonces, ahora, Javi, cuéntanos un poco sobre el juego, si quieres ya. O sea, ¿qué es lo que llevas hecho? ¿Qué es lo que piensas hacer en un futuro? ¿Cómo ves el proyecto? ¿Cuánto va a durar? En fin. Ya. Pues, claro, el problema es que ahora tengo trabajo. Claro. Claro, es que esto avanzó bastante guay y cuando estaba en paro, porque tenía mogollón de tiempo. Y bueno, lo he seguido estando trabajando, lo he seguido más cuando he tenido tiempo, o sea, algunas vacaciones, porque es que ponerse enfrente hay que prepararse mentalmente, la verdad. Yo creo que lo acabaré, yo quiero acabarlo. Voy a aprovechar estas Pascuas, me voy a meter, no voy a hablar con nadie, voy a encerrarme y voy a hacer cosas. De momento todo lo que he hecho ha salido al poco de pensarlo, ¿sabes? No he tenido ningún trauma de esto no sale, esto no funciona, esto no se mueve, ¿no? Entonces va bien, lo único que necesito pues es eso, tiempo. Entonces, dependerá del tiempo libre. ¿Cuánto tienes ya hecho? ¿Tienes el scroll vertical? Hemos visto, tienes bastantes gráficos, parte del mapeado veo yo ya bastante avanzado. Sí, estamos viendo el vídeo que me pasaste de una sesión de Deluxe Paint en donde estás cargando diferentes cosas. Uh-huh. Nada, tengo esbozo, bueno, el primer nivel, unos pocos gráficos realmente. Del segundo nivel tengo algunas ideas, espero tener música,
Ahí te queda la guante. Sabía yo que iba a aparecer el rollo. Hombre, claro, esto es como el impuesto revolucionario. Que tengo que poner algo aquí. No, son muy pocos gráficos. Tampoco quiero meter ahí una fotraca de gráficos. Porque el objetivo es que vayan un Amiga 500 con un Mega, nada más. Sí, lo que llamamos una máquina clásica, que sea una Amiga original. Sí. Todo este sería el segundo nivel. El segundo nivel típico, pues, o sea, el máximo, la máxima inspiración es el Flying Shark, incluso del de Spectrum, en vez del de la máquina, ¿sabes? Ajá. Sí, sí, la sí, máxima inspiración es eso, el Terra Cresta de Spectrum, el Hybris de Amiga. Sí, sí, el sí. Escuadrón de Amiga, esos son las máximas, los máximos referentes. Y quiero poner enemigos gordos, que ocupen pantalla bien. Y quiero poner distintos tipos de armas y tal. También quiero poner que puedas elegir tres aviones diferentes. Por eso el dibujo manga ese de los tres personajes, ¿no? Sí, ese que teníamos al principio. Que vimos aquel diseño. Sigo poniendo aquí otro vídeo que tienes. Uh-huh. Ahí os he dejado el vídeo del Amiga Game Creator. Ajá. Ah. Ajá, sí. Ajá. Sí. Pues eso, quiero eso, añadir enemigos grandes que parezca realmente como un juego, o sea, también que se parezca a los juegos de Capcom, pero en Amiga. Digamos que algo así como si fuese, ¿cómo debían haber sido convertidos los juegos de Capcom en Amiga? Claro. Que bueno, sabemos que no tuvo mucho éxito, ¿no? Facebook Gold con muchos juegos, pero yo intento que parezca un juego de Usgold, un juego de Capcom, pero con ciertos, o sea, con menos colores, con quizá no tan cañero como las máquinas de Capcom, pero sí, con la restricción de una Mega 500 y de Lamos, pero que bueno, que es lo más que se puede acercar a ese estilo, ¿no? Uh-huh. Sí, esa es la idea. Sobre todo sí. Que no se parezca a lo que hizo Usgold, lo que hizo Tiertex con las máquinas de Capcom. Y ese es el objetivo. Estamos viendo ahora un pequeño gameplay de los que me has, de los que me has enviado. Uh-huh. Y bueno, la verdad que se mueve bastante, bastante fluido. ¿Eh? Bueno, con todos los disparos que hay en pantalla y todo eso. Que lo he capturado con el QuickTime y el ralentiza, ¿sabes? Va más fino ese vídeo. Por eso los vídeos de YouTube los grabo con el móvil, todo cutres. Claro. Porque se ve lo fino que va, a pesar de que hasta se me ve a mí en el reflejo con la mano claro, y todo. Sí, sí. Claro. Yo tengo una pregunta para. ¿Veréis los gráficos con cierta definición? Sí. Pero el movimiento no hace justicia. Uh-huh. La vida sí, no. Bueno, es un trabajo en proceso, pero bueno, teniendo en cuenta que lo estás corriendo con una configuración de Amiga 500 y Amos, pues bueno, se ve que va bastante, a ver, bastante Rod, fluido. Rod creo que tiene una pregunta. Sí, yo tenía una pregunta para Javier. Si has tenido problemas con el tema de la fluidez, ya sea del scroll, del movimiento de los sprites, en Amos sin tener que sacrificar frames. O sea, lo que es, ¿cómo lo has hecho para que eso se mueva rápido y tal? ¿Has tenido problemas? Pues la verdad es que he tenido muchos menos problemas de lo que me imaginaba. O sea, el scroll va fino, hagas lo que hagas. No hay manera de que vaya mal. Sí, sí. Es que es una crítica habitual que se hace. Ya sabes cómo es esa. Sí, esa, sí. Esa vieja estela que arrastra el Amos, de que era sencillito de usar, pero que era súper lento. Pues hombre, yo me imagino que es súper lento para hacer determinadas cosas, pero para otro perfil de juegos. Sí, no, cuando metes las naves es cuando ahí ya, amigo. Claro, a eso me refiero. Sí, claro, el problema no es meter el protagonista, sino meter ahora seis bobs o sprites o lo que sea y que eso vaya. Sí, sí. ¿Cómo lo has hecho? Cuando hay, si te fijas, las oleadas de enemigos son tres. Uh-huh. Oleadas de tres enemigos. Si meto oleadas de cuatro, ya se nota una ralentización. Claro. Entonces, hay que tener cuidado de no pasarse con las oleadas enemigas, no hacerlas demasiado cañeras, porque
porque se ralentizarían. Quiero probar con una librería para AMOS que se llama PowerBox, que uh-huh. se supone que es una rutina de Box mejor que la que puso François Lionnet en el AMOS original. Lo uh-huh. que pasa es que yo creo que esa librería optimiza para AGA, pero para 500, para ECS creo que da lo mismo. Es mi opinión, no estoy seguro, tengo que probar uh-huh. todavía. Sí, yo esa leí un poquito la documentación, pero tampoco. Ajá. Tampoco sí, yo lo tengo muy claro. Pero, hombre, mira, por ejemplo, aquí hay momentos en los que se te juntan tres enemigos, seis o siete sprites de disparo en pantalla, y además tienes dos pelotitas de esas, dos torretas de esas disparándote, y no se ve que penalice. Sí, es que lo que chupa, sobre todo en AMOS, son los bots. Los bots, claro. La nave son sprites, las balas son sprites, las enemigas y las tuyas. Eso es que hagas lo que hagas, va a ir fino siempre. Sí o sí. Son los enemigos, es lo que es el problema. Hay trucos que puedes hacer que no refresque los enemigos, o sea, que los enemigos vayan un poco más lentos, pero tu nave y las balas vayan siempre finas. Y ese es uno de los trucos para asegurarte, para dar una impresión de que va más fino de lo que en realidad va. ¿Qué opinas del truco? Que el scroll y tu personaje van finos. El resto, aunque sufra una ralentización, la impresión puede seguir siendo buena. Eso es lo que yo intento que pase. Claro, que muchas veces llevarlo al límite y jugar con esos efectos, a veces incluso ópticos, ¿no? Uh-huh. Sí, por eso mi referente también son el Flazer de Spectrum porque y el Terra Cresta de Spectrum. Porque son juegos que con muy poquito replican la máquina de una manera flipante. O sea, me parecen unas piezas de programación cojonudas. Sí. Porque si esos juegos de Spectrum los cargas, te fijas cómo se mueven y ves que a veces va un poco más lento, pero sigue la fluidez ahí, la sensación de juego. De continuidad. Entonces eso no apostar solo por lo técnico, apostar también por trucos, por truco y truquis. ¿Qué opinas del truquito este que se hace a veces? No sé si tú lo has llegado a hacer, de saltarse dos o tres píxeles para que avance más rápido la nave enemiga, por ejemplo, el Bob. Lo mismo, hay que tener cuidado pues, de que no parezca muy brusco. Claro. Sí. Pues ahí estamos viendo los gameplays y si me lo permites... voy a poner ahora unos gráficos que tienes de la escena, uh-huh. que me han parecido impresionantes. Me han encantado. Te lo agradezco. Es unos gráficos aquí de tu época de la escena, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Alguno de ellos salía en una de cápsula, ¿no, Carlos? Sí, sí, sí. Algunos gráficos de Javier los usamos en demos demos que hacemos nosotros. Era una época, bueno, estaba estudiando y yo no, o sea, yo estaba estudiando hacer diseño gráfico y luego, pues mira, de paso, pues hacía estos gráficos y la verdad que me encontraba ahí un momento de hacer dibujos sin pensar. Que era... Hombre, yo me acuerdo, Javier, tú a lo mejor no te acuerdas, ¿no? Pero yo me acuerdo de ir a tu casa y me acuerdo una vez que estabas con un gráfico de RA, ¿te acuerdas de RA? Uf, sí. Ahí haciendo zoom y lo estabas viendo y yo me acuerdo que te pregunté, pero ¿qué haces? Y dice, no, veo cómo usa el Deezer y no veo cómo, o sea, me resultó chocante, ¿no? Que veías cómo, o sea, hacías zoom en los gráficos de otros artistas, ¿no? Para ver cómo, las técnicas que usaban o no entiendo muy bien, ¿qué hacías? Bueno, Ra era bastante impresionante. No, pero, o sea, lo que me refiero es que tú veías gráficos de otros artistas y veías por dentro como qué técnicas usaban o... Bueno, más que sobre todo el anti-alias, que usaban y los degradados que hacían, pues los colores, o sea,
donde haces duotonos, haces un degradado, luego lo mezclas con otro y cuando juntan, a ver qué colores elegía y Ra elegía una paleta de colores que era muy profesional. Sobre todo cuando decías, joder, hacen estos gráficos para nada, ¿no? O sea, no les pagan por ello. Uh-huh. A pesar de que luego fuesen a concurso o no. Y es que eran dignos de analizar, sobre todo los de Ra. Y el Ciclone luego también. Y Ra, este es el que luego hizo Rayman, los diseños de Rayman, si no estoy equivocado. A ver, Javi, ¿que se entrecorta un poco o lo escucho yo mal solo? Se entrecortó antes, pero ahora lo escuchamos fluido. Estaba diciendo vale, vale. De que fue el que hizo los diseños de Rayman. Uh-huh. Ah, sí. Uh-huh. Y eso, no sé, pues eso, veías la paleta de colores y el anti-alias que hacía. Estos gráficos que estábamos... No recuerdo eso, pero... Mira, estamos viendo ahora concretamente el de Batman, Bat-Drock. Sí, bueno, este es ¿En cuántos colores están hechos estos gráficos? Este es una copia de una viñeta a tamaño... A hoja completa de Simon Beasley, uh-huh, del cómic de Batman contra Juez Dredd. Uh-huh. Y bueno, pues eso, era muy cañero y lo copié. No intentaba no copiar pareciéndome, o sea, replicar lo exacto, ¿no? Yo intentaba siempre dar algún toque de píxel, que se vea el píxel, que se note el píxel, ¿no? De alguna, uh-huh, manera. Uh-huh. Y bueno, este es un cómic que es la hostia de Simon Beasley y este yo creo que es de mis dibujos favoritos. Este es precioso. ¿Y este en cuántos colores está? ¿Te recuerdas en cuántos colores está hecho? ¿Perdona? ¿Cuántos colores está hecho? Este es 256. Ajá. Aquí es ya aprovechando del Agar. Sí, uh-huh, estoy con Agar. La verdad es que no te preocupabas nada. En Agar yo disfrutaba mucho haciendo dibujos en baja resolución, pero sin problema con la paleta, con 256 colores. Uh-huh. Y que se viese el píxel en ciertas zonas con antiales, ciertas no, eso a mí me gustaba mucho. Me gustaba combinar eso, la zona suavizada, uh-huh, con la zona de bordes duros del píxel, ¿no? Sí, porque, uh-huh, todas estas que estamos viendo, su tamaño de origen es 320x256. Ahora estamos, sí, viendo Dummy Crash, que es esta chica tan bonita aquí con la pierna en la mano. Que me imagino que no será la suya, debe ser la de un muñeco Dummy, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí que está un poco inacabado. Ahí la zona del reloj sí que no, uh-huh, tiene nada de antiales, es un poco desastre. Sí. Pero vamos, la chica Dummy me salió... Uh-huh. Espera, porque Carlos se ha caído, ojo, no sé si puedes, sí, volverlo a subir, que se ha caído Carlos. Bueno, mientras okay, Carlos... Doy paso. Mientras Carlos vuelve... Vale. Vemos el siguiente gráfico, FAC 2 se llama, que es una chica ahí bastante sensual y musculada. Sí, sí. Este también es de Simon Beasley, el original. Uh-huh. Y pero también copiar sin parecerme a saco. Una interpretación personal de la ilustración, ¿de? Sí, perdona, repites que sí que se entrecorta un poco. Que eso, que hacías una interpretación, lo que hacías era más que copiarlo, era una reinterpretación propia de... Sí, no intentaba copiarlo a saco, intentaba copiarlo, pero luego tener cierta libertad. Uh-huh. Imprimiendo tu estilo propio. Disfruté mucho haciendo las plumas de la izquierda, de arriba, uh-huh, a la izquierda. Uh-huh. Porque, no sé, no, yo creo que no es algo que se hiciese habitualmente, o sea, combinación de colores así, tan pastel y tan, en dibujos así tan violentos, yo creo que no se hacía mucho. Y yo, las plumas esas, que era todo un poco errático y tal, me gustó, ¿sí?, mucho. Ajá. Sí, sí, no, son como dibujo artístico es bastante interesante, aparte que hacer todas esas cosas con todos esos pequeños detalles, pues siempre llevan su complejidad, ¿no? Está Jojo intentando subir a Carlos a la conferencia, que se ha quedado. Sí, yo que tiene problemas. Aunque lo uno, no escucha. Entonces, nada, que reinicie por ahí. Mira, me encanta mucho aquí. Bueno, yo soy profano en esto, ¿eh? O sea, yo te puedo decir qué es lo que veo y me gusta, ¿no?
y a lo mejor luego me dices, como me dice Jojo muchas veces aquí que está con nosotros y también es artista gráfico, que eso a lo mejor era lo más sencillo, pero ese reflejo metálico de la calavera que tiene en la rodilla la chica, sí. ese reflejo de las pistolas, todo eso me fascina, cómo conseguís obtener eso, ¿no? Tampoco conseguido. En este precisamente la calavera es inventada porque la página se cortaba en las rodillas. Ajá. Y la calavera pues me la inventé. Así que mira. Sí, aparte de que el diseño diabólico de la calavera me encanta. Me gusta mucho el cómo le has dado esos brillos, esos reflejos, con ese aspecto pues semimetálico, semi no metálico, semi calavera de verdad de hueso. Está ahí a medio camino, no sabría decir si tiene una intención metálica o no, ¿no? Pues sí, así que te preguntan así, como aquí hueso y metálico, ¿no? Sí, es una cosa ahí intermedia que no sabría decir, y quizás esa es la gracia que tiene esa parte del dibujo, bueno, aparte del resto del dibujo, pero un detalle así. Este dibujo también. Iba a concurso. Iba a concurso en la Euskal Party, no sé cuál. En las famosas Euskal Party. Uh-huh. En la, no sé qué número sería. Pero el caso es que aquí yo ya había aprendido que si tú en un dibujo de este, para este tipo de concurso, ponías a una tía en pelotas, ibas a tener mucha puntuación. Ibas a tener mucha puntuación, ya habéis aprendido el truco, ¿no? Y efectivamente, así fue, quedó el segundo, ganó un francés que dibuja de la hostia, ahora mismo no recuerdo su nombre, pero yo quedé segundo, que fue, oye, fue un exitazo, oye, para mí fue un exitazo. Que ya la habíais encontrado ahí el punto al jurado, y quizá te quedó el tanga un poquito amplio y por eso, espera, ¿eh? ¿Alguien que trate de añadir a Quique? Vale. ¿La he cagado yo o...? Sí, porque llamaste y entonces... Porque he llamado. Sí, es que he notado que la he cagado. Tiene que ser Quique en el que nos agregue, sí, ¿no? Sí, me he confundido. Es ¿qué hacemos? No, hago yo... Vamos a colgar y hago yo la llamada otra vez, ¿vale? ¿Y qué se está emitiendo ahora? Ahora lo que Quique me está poniendo. No, pues ¿vale? Se ha oído lo que tú has hablado, que lo sepas. Bueno, no pasa nada. Os llamo ahora en un segundo, ¿vale? Vale. Cuidado que él va a volver a llamarnos. Ya estamos pinchados en Amiga Wave. Que nos habíamos caído, perdonad, algo pasó con la fantástica experiencia. Yo me estoy escuchando doble, a mí mismo, y con la fantástica experiencia de... Sí, ya estoy aquí. Ya estás ahí, ¿no? Yo me estoy escuchando doble a mí mismo, no sé si alguno tenéis los altavoces puestos. Ahora bien. ¿Ya se ha estabilizado? Ya sí. Estamos estabilizados. Se nos ha ido todo el invento al carajo, cosas del Skype. Sí. Hizo una de nuestras paradojas espacio-tiempo en la que Carlos llamó y se formaron dos llamadas. Sí, yo pido enfrentaron, disculpas porque me confundí de botón y llamé. Esas dos llamadas se enfrentaron entre sí mismas y causaron una explosión de espacio-tiempo. Ha habido ahí una anomalía. Una paradoja. En vez de contestar, llamé y bueno, la arma parda, perdóname. Nada, no pasa nada. Matrix. Estábamos con Javier. Javier, ¿sigues con nosotros? Sí, estoy aquí. Vale, perfecto. Estábamos comentando esta imagen de Frac 2,
porque mientras os caísteis todos, pues bueno, yo seguía con Javier, como seguíamos pinchados en el directo, pues seguíamos comentando un poquito sobre las imágenes estas de la demoscene que había, que había presentado. Y estábamos ahora viendo la última, que es Where Drew, que es esta chica con el dálmata, que también que tiene un colorido, una paleta muy uniforme, muy bonita. Es Drew Barrymore. Sí. No sé si la conocéis. Sí, sí, sí. Se parece, sí. Bueno, pues sí, ese creo es mi último dibujo para la escena. Después de este dibujo ya a ganar dinero. No, a la Game Boy, a los juegos de Game Boy. Este fue el último que hice. Y también un poco inacabado. Las flores de abajo a la derecha son un desastre. ¿Se me oye? Sí. Se oye, alto, claro. Y nada. Este ya era un intento de, en vez de la jugada de tía súper provocativa, pues algo un poco más dulce, a ver qué tal salía. Más dulce. ¿Y cómo resultó? Pues resultó segundo premio también, volvió a ganar el francés, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. El de Ramsés. Zach. Se llama Francis. Zack, sí. Hizo una especie de virgen con un corazón. La verdad que no me gustaba nada ese dibujo. Una virgen con un corazón, ya ves. Pero bueno, ganó. Uh-huh. Era dibujado, hacía unos dibujos muy, muy cañeros, el Zack. Era impresionante. Pues si te parece, pongo algún gráfico para que nos vayas comentando. Mira, estoy poniendo Bobby Carrot. Los sprites que tienes de Bobby Carrot, que este es un juego de Game Boy, ¿es esto? No. Esto empezó como un prototipo en Game Boy Color. Ajá. Y luego lo tuvo bastante éxito en juegos, bueno, por lo visto, en juegos para móvil. Ajá. Incluso para iPad creo que ha llegado a hacerse alguna versión. Como Bobby Carrot 2, 3... Javier, una preguntilla que hacen en el chat. Pregunta aquí José Manuel si lo dibujabas primero en papel. ¿Si lo dibujaba cómo? ¿Perdona? Que pregunta José Manuel que si dibujabas primero, hacías los diseños en papel primero. En los sprites. Sí, que si bocetabas todo este tipo de dibujos, si lo bocetabas primero en papel antes de llevarlo a la pantalla o directamente. Sí. La verdad que poquito papel usaba yo, poco. Poco sí, nada. Cogías, abrías la pantalla del Deluxe Pen y... Claro, y pregunta si utilizabas ratón o usabas tableta. Ratón, claro. Por aquí preguntó alguien también, un tal Juan de 3050. Lo que pasa es que se ha quedado atrasada esa pregunta, pero la digo, si los fondos de Iridium tenían 3D o eran una animación de pocos frames continuos. Te preguntaron antes. Repite, por favor, es que se entrecorta un poco. Sí, no, te preguntaron antes sobre el Iridium, lo que pasa es que se quedó ahí traspapelada la pregunta, que si tenían 3D los fondos del Iridium o era una animación de pocos frames continuos. Ajá. A ver, el Iridium es animación. El fondo, lo de es una Game Boy Color, o sea, Advance, una Game Boy Advance. Es como una Super Nintendo, prácticamente. Oh. No es 3D real, son animaciones. Vale. Interesante. Sí. Sí, es un 3D ahí, bueno, falseado, vamos, una secuencia... Sí, hay varias. Hay una animación, es lo de fondo, de abajo del todo. Y luego hay una... ciertas partes del escenario con las que chocas... Son como, no sabría decirte, es un tema de programación, es como una capa solo, no tiene niveles de altura, uh-huh. Es como un dibujo de renders que se... Sí, técnicamente es un 2D, pero visualmente es como si fuera un 3D, ¿no? Pero digamos que la nave se mueve izquierda, derecha, adelante y atrás, pero arriba y abajo no podría ser. Claro. Es casi una animación. Sí. Uh-huh. Pero vamos, tenían un nivel de programación, esta gente. Súper alto, claro. Muy profesionales. Uh-huh. Con lo cual aquí ya vemos que ahí avanzaste, además de la técnica 2D de pixel art, ya te metiste también a lo que es
el 3D. Sí, bueno, a ver, el principal era otro en 3D, era Florian, uh-huh. Su apellido. Pero el, o sea, el principal fue el diseño del juego, ¿no? Y a partir de ahí pues hicimos prototipos. Y este el Lidion 2 lo empecé yo, porque el otro estaba de vacaciones. Pero vamos, yo hice los acantilados esos y los primeros objetos con los que chocas, ¿no? Uh-huh. Y la nave principal también. Y luego ya vino el otro, yo seguía haciendo con Amiga el 3D, con un Lightwave. Ajá. Uh-huh. Y estos usaban el 3D Studio con el PC. Uh-huh. Y iban follados, yo iba un poco lento. Claro, sí, porque ¿qué tendrías? ¿Una 060 o con una 030 o algo así? Una 030 con el Lightwave, claro. Pero vamos, claro. El Lightwave es maravilloso. Sí, sí, ya vemos. Hoy día hago cosas cuando puedo con este gratuito, ¿cómo se llama? Con el Blender, que tenemos un gráfico ahí de Blender, de un modelo que tienes hecho. Sí, eso es. Voy a buscarlo ahora. Y me encanta el Blender porque se parece al Lightwave muchísimo, al Lightwave de Amiga. Sí, sí, sí. Sí, sí, aquí estamos viendo ahora el diseño de esta nave que tienes hecho en Blender. Aquí nos has mandado una captura de pantalla. Coméntanos un poquito esta nave, de qué proyecto es, o es algún proyecto, algún juego o no. Es lo de este juego, que no es lo de Wings. O sea, ya te digo que quería hacer un cómic, quería hacer, yo qué sé, no sé lo que quería hacer, estaba en paro. Las perspectivas se te abren, es triste, pero las perspectivas se te abren, ¿no? Quería hacer cosas y quería hacer un cómic, quería tener apoyo para los fondos con 3D y luego cuando hice el juego, pues digo, mira, pues hago cosas de esta. Lo relaciono todo, es como un proyecto integral para la cabeza, muy bien, ¿sabes? Para, no sé. Sí. Para crear un mundo y que tenga varios usos. Y yo, puede ser un cómic, puede ser un juego, puede ser un juego del nuevo, ¿no? Un diseño para un juego de Unity con 3D. Uh-huh. Vete tú a saber. Si tienes los personajes, tienes cierta hilo conductor, pues no sé. Uh-huh. Sí, vamos a ver ahora los diseños, que antes los vimos así rapidito. Vamos a ver los diseños que tenías aquí de los personajes de GoWings, que también fue un ejercicio que hiciste ahí un poquito de ya más de estilo de pixel art otra vez, ¿no? De diseño gráfico. Ah, sí, sí, sí. Muy pocos colores, que se parece casi a una Nintendo a secas, uh-huh. O a una, ¿cómo se llama? La Sega de 8 bits. Sí, una Mega Drive o una Master System. Uh-huh. Sí, sí, Master System. Es estilo manga de las ilustraciones de los japojuegos, sí, de la época, ¿no? Sí, sí. Sí. Intentando así un poquito emular a Capcom, ¿no? Uh-huh. Vamos, intentándolo. Sí, sí, están muy guapos estos diseños. Yo los vi, yo creo que en tu blog. Uh-huh. Y cuando empecé a enterarme de esto de la GoWings, porque un día, pues bueno, ahí buscando por internet, como nosotros andamos con algún proyectillo en Amos intentándolo echar hacia adelante, tenemos ahí un par de grupos de programación y estamos intentando echar algún proyectillo de Amos, pues bueno, de vez en cuando buscas algo, y un día fue cuando encontré esto tuyo de la GoWings por internet y entré en una página blog que tenías, en donde vi todos esos diseños de esos personajes y todo, y un pequeño gameplay del juego, y dije, joder, esto es fantástico, ¿no? Y un día comentándolo aquí internamente en el grupo, pues fue cuando Carlos Strike me dijo que te conocía. Y dije, coño, pues si lo contactas y lo podemos entrevistar un día para mostrar que todavía la Amiga sigue vivo en nuestro espíritu, ¿no? Sí, no sé, es un poco lo que hablamos al principio, ¿verdad? Que tenemos esto metido, ¿no? De alguna manera. Y no sé, volvemos a esto, ¿no? Volvemos a la Amiga y a esa época de alguna manera, ¿no? Sí, nos quedó un poquito grabado a fuego, unos tardan más en volver y otros menos, pero lo que sí nos estamos dando cuenta en el último tiempo es que
que todos estamos volviendo de una u otra manera a ello, ¿no? Sí, no sé, yo al final, no sé, como que lo que conoces y lo conoces bien, pues te gusta, no sé, repetirlo, resarcir. También es una manera de resarcirte, ¿no? Claro, de darte esta espinita clavada de... ¿Quién no quiere hacer un juego como de Mega Drive o como de Amiga, sí, como claro, de Super Nintendo? Claro. He hecho juegos de Spectrum, por cierto. Si conocéis en Spectrum el Morty Vicar. A ver, déjame buscarlo porque lo pinchamos ahora aquí, como dices. De naves también. Te quería preguntar una cosa, Javier. Sí. Antes comentaste que era común hacer juegos de Game Boy utilizando a mí. Perdona, sí. Roz, espera, ¿me repites el juego de Spectrum para ir buscándolo mientras? Sí. Morty Vicar. Master, padre, vicario. More Tea Vicar. Ah, vale, More. Sí. Nada, te quería preguntar, Javier. Antes comentaste que era común utilizar la plataforma Amiga para crear los juegos de Game Boy. Sí. ¿Eso hasta cuándo fue así? Porque me imagino que ya con la Game Boy Advance eso ya no sería así, ¿no? Es que eso era en el año 1999 o 2000. Yo no tenía PC y la gente con la que trabajaba y pues ya tenía sus equipos, ¿no? Pero también eran fanáticos de la Amiga, ¿no? Y no tenían ningún problema. Claro. Y además, la paleta de la Amiga de Laga era perfecta para poder hacer juegos para Game Boy. Entonces, gráficamente no había ningún problema. Uh-huh. Ya veo. O sea, que sí que se utilizó hasta muy tarde el tema de la Amiga en AGA. Sí, yo creo que la Amiga fue una herramienta muy utilizada, ¿eh? Y para juegos de Master System y de Mega Drive y todo eso, era una herramienta muy utilizada. En Barcelona utilizaban PC. Utilizaban el Deluxe. Ellos sí, ellos ya está, era una empresa alemana, Sinen, y ellos sí tenían PC, pero vamos, no les representaba ningún problema que yo trabajase con el Amiga, ningún problema. Uh-huh. Mira, estamos viendo ya imágenes del juego de Spectrum, el More Tea Vicar. Uh-huh. Es este, no sé si lo estás viendo ahí en el retorno de... Sí, lo veo. Es este, y este, sí, que es un juego vuestro... Pues este juego tardó, yo creo que se empezó en el 2006 y se acabó en el 2000, lo menos 11 o 12, quién sabe, no sé. Nada, pues eso, era un programador de Spectrum, uh-huh, que en el foro de World of Spectrum dijo que necesitaba gráficos y vamos, yo encantado. Uh-huh. ¿Quién no ha querido, de nosotros, no habrá querido hacer un juego para Spectrum? Claro. En esa época, ¿no? Bueno, era el sueño de todos, ¿no? Y los que tenéis esa capacidad creativa o un hermano que encima sabía programar, pues lo veíais como un poco más accesible, más cerca. Yo hacer un juego en Spectrum, bueno, yo creo que lo veo súper difícil, sobre todo con scroll. Claro. Y con colores en el scroll. El hombre este me enseñó una demo y yo vi que este tío sabía hacer un scroll fluido y digo, pues yo hago gráficos para esto porque, vamos, esto es como... Pues para mí es como un sueño, un pequeño sueño. Claro, sí, sí. Para mí me encantaba el R-Type y con este pues yo voy a hacer como si fuese el R-Type, pero en vez de como lo hicieron, que así fino, que es muy bueno el R-Type Spectrum, pero así con otro estilo. Sí, al final nos pasa a todos un poco igual, todo esto lo hacemos, yo creo que al final todos tenemos esa espinita clavada de haber intentado alguna vez hacer algo. Además, yo estoy flipando en el juego este que estábamos mostrando que has hecho para Spectrum con el tema de los colores, porque me imagino que utilizar un scroll con sprites que se mueven tantísimo y meterle colores distintos a las distintas partes del escenario tiene que ser complicado para que se vea bien, ¿no? Con Spectrum. Sí, bueno, hay que las cosas estén bien separadas. Claro. Porque si se juntan, pues atributos, los colores se intercambian y un desastre. Sí. Pero si está la cosa debidamente separada, pues no se presenta ese problema. ¿Qué lo habéis programado para Spectrum? ¿En ensamblador directo o en algún tipo de lenguaje de alto nivel?
Lo programó este Jonathan Caldwell, se llama el hombre, sí. Y es el tipo controla Z80 en el ensamblador. Pues, si ves otros juegos de él, el tío hace con Scroll, ha hecho un programa muy bueno de, ¿cómo se llama? Arcade Game Designer. Ajá. Dos, que ha hecho tres. Uno para hacer arcades verticales, otro para hacer arcades horizontales y otro para hacer juegos de plataformas rollo Manic Miner, pero más sofisticados todavía. Y vamos, el Z80 lo tiene súper exprimido. Claro, ahí es donde se ve la diferencia entre aquellas maquinitas iniciales de 8 bits, que la única fórmula de sacarles el jugo de verdad es pues con un fenómeno de esos que controla el ensamblador de Z80, y ya lo que nos permitió al resto de los mortales, pues quizá una máquina como la Amiga, ¿no? Que pues con un AMOS y cosas de esas, pues podrías hacer cosas sin ser un super cerebro de programación de ensamblador de 68.000. Exacto. Luego otra cosa es que, claro, hacer juegos en Amiga 500 incluso es largo. Y a poco que te enrollas en añadiendo alguna cosa, requiere muchísimo tiempo. Muchísimas horas, mucha prueba, mucho toco aquí, toco allí, compila, prueba compilado, que ya sabes que en el AMOS compilaba más fluido que haciéndole un play, a veces pues pruebas a compilarlo para ver que... Pero bueno, todo eso parece que es rápido y que no lleva tiempo, pero al final consume un montón de horas. Sí, lleva. Le echas ahí más horas que un tonto. ¿Sí? Claro. Cuando te quieres dar cuenta que tienes una semanilla ahí. Hay momentos eso, que tienes una espina clavada del pasado, y es algo psicológico, yo creo. Y necesitas, o sea, que si ves la oportunidad, te lanzas a eso, a resolver eso del pasado. Son como conflictos, no sé. Sí, es un poco. Bueno, pero es lo que al final, yendo otra vez a investigar una plataforma retro, que muchas veces es más arduo de mirar la documentación, incluso de ponerte a programar y hacer pruebas, mucho más arduo que un entorno actual de desarrollo en el Mac o en el PC, que es como más cómodo, ¿no? Más completito, mejor documentado, pues tener la ventanita al lado de la documentación, la de código en el otro sitio, la ventana de lo que se está ejecutando. Pero es esa espinita clavada lo que nos empuja a no cesar en el empeño de hacerlo en la máquina retro. Si no, nos daría una pereza tremenda, ¿no? Sí. Y además ahora los emuladores nos ofrecen unas facilidades. Claro, yo por lo que ahora averiguas con internet, pues los programadores de antes, los que acababan proyectos. Los que acababan, los que les contrataban, a pesar de hacer mierdas para los gol a veces, pero lo que hacían era que se preocupaban un ordenador grande y gordo, un sistema gordo, para programar en una máquina más pequeña. O sea, si programaban un juego para Amiga 500, pues lo programaban en un PC quizás, o en un 4000 conectado con no sé qué, ¿no? Sí, lo que ahora llamamos los compiladores cruzados, que es una cosa ya como que suena mucho y es muy conocida, pero de aquella tenía acceso a solo unos pocos, esas pocas compañías gordas, ¿no? A sistemas de compilación cruzada, en donde... Y para Spectrum, en la época donde se sacaba mucho material, pues... Era todo así. Probablemente en PC, o lo programaban en CPC y lo cruzaban, ¿no? Hace poco comentaba el de Dynamic, ¿no? Víctor Ruiz, el sistema que tenían, ¿no? El PDS. Porque al principio creo que lo tenían en un Amstrad, luego tenían un PC o algo así, creo recordar. Y claro, compilaban en tiempo para todas las máquinas y cosas así. Claro, que es lo que ahora nosotros con un emulador podemos hacer con solo tener un ordenador en casa. Más o menos, sí, el PDSS. Yo sé que en un par de reportajes que yo he leído, el PDS, por ejemplo, en el caso de Dynamic, utilizaron mucho Atari ST porque era más económico que un PC y les permitía un monitor de alta resolución, y eso al final lo que iba conectado era con un cable al puerto de expansión del Spectrum,
Y cuando tú desde ahí programabas todo el código, le hacías el compilado cruzado y te llenaba directamente la memoria del Spectrum, con lo cual el tiempo de carga no existía. Sí, y ya en el Spectrum al lado hacías el test de lo que acababas de compilar sobre la marcha. Y yo recuerdo programadores de GraphQL, de Andrew Braubrook y Steve Turner, pues comentar cosas de eso, de programaban para Commodore 64, programaban para otro ordenador, pero luego tenían sus momentos eso de chispas, de ingeniero, ¿no? De prepararse el... O sea, un cable para llenar la memoria desde un PC, con, sí, sí, estas cosas, sí. Pues eso se ve que era muy, muy, muy importante y claro, claro, ayuda claro. A organizar los proyectos y poderlos acabar. Y ahora, zánganos como yo, con el emulador lo puedes conseguir en un momento, ¿no? Claro, pero más o menos ya en la época del Amiga, un Amos te daba esas herramientas, sí, casi, pero en la época del Spectrum, ¡buf! O tenías memoria para el IDE de desarrollo, o tenías memoria para compilar, o tenías memoria para correr el juego. Para las tres cosas a la vez no tenías memoria. Pero yo pienso que tenías que tener un Amiga 2000... Ampliado. Cuando el cliente estaba fuerte, lo mejor sería programarlo un Amiga 2000, ¿no? Claro. Potente. Claro. Y compilando en otro 500, quizás, o algo así. Claro, no sé. Claro, claro. Sí, supongo, sí, que se harían cosas así, los pues eso, Richard Aplin, los de GraphQL, los de Wina Brothers, gente, esta gente. Sí, sí, gente toda esa gente, yo todos los reportajes que vi de desarrollo, siempre utilizaban todos el sistema de compilador cruzado. No se utilizó al principio del Spectrum, pues en la época del Manic Miner y todo ese tipo de cosas, incluso los inicios de Dynamic, que lo hacían sobre la propia máquina, pero en el momento que ya se profesionalizó ese mercado del videojuego, ya lo primero que se hacía era poner dinero para un sistema de esos, que recuerdo en una entrevista que leí que esos PDS venían a costar pues unos 2 millones de pesetas de la época. Esa es una duda que siempre he tenido, porque yo siempre me ha intrigado mucho como jugador. Yo me leía las revistas y tal, y me ha intrigado mucho, bueno, ¿y cómo sacan las capturas de pantalla? ¿Y cómo hacen? ¿Cómo programan? ¿Con qué máquina programan un juego para Mega Drive o para Master System? Porque yo no veía un PC como el que yo tenía en la época que se pudiera ahí hacer un juego para Master System o para Mega Drive. No, ahí el PC era un editor de código como el que tú tienes en Amos. Desde ahí programaban todo a ojos ciegos, suponiendo que sabes todos los comandos y todo el ensamblador de la Mega Drive, y luego eso iba conectado por un cartucho a la Mega Drive. Uh-huh. Le decía run y te llenaba la memoria de la Mega Drive instantáneamente, y tú, lo que tú haces en el Amos cuando le haces al play, tenías que volcarlo a la máquina real, que suena instantáneo, y correr a la máquina real para ver si fallaba o no. Es una cosa que la gente que está metida en el mundillo de en aquella época, de las casas de programación y tal, pues lo sabrían, pero el gran público desconocíamos por completo ese tipo de cuestiones. Era como un mundo claro ajeno. Como una cosa súper abstracta, ¿no? ¿Cómo programabas para Mega Drive si la Mega Drive no podía tener teclado y ratón, ¿no? Es que lo que pensaríamos. Ni tenía los mismos colores que una tarjeta EGA o lo que fuera, ¿no? Entonces... Sí, sí. Yo desde luego eso, decía, o sea, consola, ¿cómo programar en consola? Me preguntaba. Si no tienen teclado ni programas, ¿no? Sí. Para mí el tema de las consolas también es a ver, son cojonudas, la Mega Drive, la Super Nintendo, pero claro, que la gente se comprase consolas solo para jugar, ¿no? Yo creo que, no sé, en algún momento habrá matado a los que tienen un genio dentro, ¿no? No habrán podido desarrollarlo. Tenía un ordenador personal, pues podías hacer cosas, ¿no? Aparte de jugar. Y el tema de las consolas, yo creo que habrá limitado también mucho la creatividad que se hubiese podido desarrollar en pues a finales de los 90, sobre todo. Sí, porque la consola te limitaba única y exclusivamente a jugar, y a ti, por un poco por lo que nos has contado de tu vivencia, te ha pasado un poco lo que mucha gente en el chat puede compartir con lo que voy a decir ahora, y es que la Amiga para muchos de nosotros fue esa máquina que tú comentaste. Fue una máquina que compramos para empezar a jugar a los juegos, pero luego fuimos creciendo, la máquina permitía posibilidades y nos empezó a llamar la atención otro tipo de cosas, que era enredar con la máquina, pues en tu caso el Deluxe Paint, pues en el caso de Carlos le llamaría la atención la música, pero todos
Yo creo que la adquisición del 500 o la mayoría de nosotros fue para juegos. Lo que pasa es que eso luego nos fue llevando ya a otra parte, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pienso así, yo pienso igual. Pienso igual, sí. Sí, sí. Tenemos ahí un problemilla. A ver, tenemos un problema porque Carlos Strike lleva toda la entrevista intentando subirse y no lo consigue. Le vemos el ojo ahí de su icono permanentemente, pero no conseguimos escucharle. No consigue oírnos a nosotros. Mira, nosotros a él. Vamos a hacer una cosita. Hola, ¿me oís? Ahora sí. Sí, ahora. Es que sí. David al salirse justo os he escuchado. Ah, sí. Vale. Pues que vuelva a entrar y a lo mejor ya se soluciona, ¿no? Vamos a... Bueno, nada. Invitar a David y ya está. Exactamente. A ver si así ya lo podemos solucionar. Y nada, parece que no ha llegado la sangre al río, ¿no? No, estábamos aquí hablando y es que estabais continuamente... Piri, 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 piri. Ahora porque nada. Podía... Puedes hablar, ¿no, Carlos? Sí, 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 os oigo perfecto ahora. Ha sido salirse David y ya escucho todo el mundo bien. Y os era algo del Skype. Ahora, ya estás, David. Sí, sí. Vale. Javier, es que, claro. ¿Estás con nosotros? Javier. ¿Oye? ¿Sí? Ah, vale. Estoy comprobando el audio de todos. Jos, ¿estás con nosotros? Estoy. Venga, perfecto. Pues estamos todos unidos otra vez. Pues nada, Strike. Yo creo que ya hemos concluido la entrevista con Javier, dar las gracias a Javier, la verdad que ha sido muy interesante todo lo que hemos estado compartiendo aquí de experiencia. Yo no sé si hay, yo me voy a ir ahora un poquito al chat a ver si hay alguna pregunta más de... Sí, una pregunta, Javier. ¿Los gráficos del Carrot este lo hiciste también en el Deluxe Painting, amiga? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Ah. El del conejito, dices, Bobby Carrot. Sí, 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 mi amiga también, sí. Se lo diré a mi hijo que ha jugado bastante al juego. Ah, ¿sí? Claro, pues mira. Claro, le diré que acabo de hablar con el dibujante del juego que le va a hacer ilusión. Y que usaste una amiga para hacerlo, eso ya va a ser la caña, macho. Sí, 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 dile que fue buena. Sí, él sabrá eso que es, pero... Todo sabe lo que es. No, y muy interesante, pues eso, el ver cómo luego juegos, pues como lo que acaba de comentar David, ¿no? Juegos que a lo mejor han formado parte de la experiencia de jugones de alguna gente en Game Boy y demás, pues que seguían estando hechos en Amiga. Claro. O sea, que es que la Amiga dio, fue, yo creo que fue un antes y un después, fue una eclosión. Fue una máquina cuyo nivel de rentabilidad y rendimiento fue bastante hasta tardíamente, vamos, hasta finales de los 90 incluso. Me ha sorprendido que hasta 2000, ha dicho aquí Javier, ¿no? Para el tema de Game Boy Advance. Sí, sí, 2000, 2001 o quizá 2002, no recuerdo bien, pero sí, sí, sí. Nada, yo me voy a tener que ir ya. Perfecto. Pero okay. Nada, simplemente eso, que yo creo que lo de la Amiga que todavía siga así tan en boga, es eso, que nos, si quieres hacer un juego parecido a las de las consolas antiguas, yo creo que pillar el Amiga es la mejor solución. Porque eso, porque tiene todo el entorno ahí, listo para hacer cosas. Sí, sí. Y es algo que eso, que en plan nostálgico, muchos queremos hacerlo, y yo creo que el Amiga es la plataforma perfecta. Tiene el equilibrio entre ser difícil de hacer y posible de hacer. Y creo que eso es. ¿Vosotros también estáis haciendo algún juego o algo? Sí, sí, estamos desarrollando un par de proyectos en Amiga, siempre en Amiga, porque es un poco la máquina más versátil y el tope de gama de los retro. Serían dos en Amiga y uno en San Coupé. Uh-huh. ¿Y uno en? San Coupé. En San Coupé. En San Coupé, anda, hostia. Interesante. Y entonces estamos con esos retos. Muchas gracias por presentarnos aquí tu proyecto de Lego Wings. Y bueno, por supuesto, quedas emplazado, invitado a que cuando tengas algún avance que quieras compartir, pues a compartirlo aquí con nosotros. Y bueno, pues te deseamos mucho ánimo para avanzar favorablemente con ese Lego Wings, que tiene muy, muy buena pinta, la verdad.
Pues nada, pues muchas gracias y será un placer, si lo acabo, enseñároslo a vosotros, ¿vale? Y por mi parte, Javier, comentarte que me he sentido totalmente identificado cuando has dicho que programar en Amiga te enredas entre una cosa y otra y se te va alargando el tema del juego, porque es una cosa que a mí también me ha pasado. Mira, tienes aquí a Chema, uh-huh. No, José María Anguita, José María Anguita es Chema, ¿no? Sí. Vale. Tienes aquí a Chema, que es un fenómeno, lo tienes aquí en el chat diciendo que genial, que muy bien el Ego Wings, este es un crack, un fenómeno que ha hecho unos juegos para el ordenador de Oric, muy famosos, no sé si te das cuenta, el Oric era un ordenador similar al Spectrum en su época, francés, y tiene unos juegos maravillosos hechos en él y que te felicita por el proyecto de Goblins. Muy gracias, y seguiré a ver esos juegos, estoy interesado. Muy interesante, por los que tiene Chema ya los verás. Tenemos una entrevista hecha con Chema en Desarrolladores Indie, pues no sé, de hace 2 semanas, que te invitamos a verlo y es fantástico. Muy bien. Yo creo que está el tema retro muy animado y muy guay. Hombre, últimamente, afortunadamente sí, y la gente que estamos en ello, pues la verdad que estamos disfrutando bastante con... Pues un poco rebuscando por todos los sitios qué gente está haciendo algún proyecto de esto retro, como es tu caso, y conseguir dar con ellos y poderlos poner aquí y hablar con ellos. Pues al final coincidimos todos un poco en lo mismo que tú decías, ¿no? Que todos es esa espinita clavada de hacer un jueguecito o algo. Yo espero no equivocarme, pero creo, que las próximas Navidades o el año que viene saldrán por lo menos 2 juegos para Amiga bien hechos. Y sin contar, el mío no cuenta pues, ni en bien hecho ni en nada. Pero 2 juegos para Amiga yo creo que sí saldrán o en las Navidades o el año próximo. Sí, hay varios proyectos por ahí abiertos bastante potentes, sí. Sí, sí, sí. Pues nada, chicos, un saludo, ¿vale? Venga, un saludo y gracias. Muchas gracias, Javier. Hasta luego, Javier. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, Javi. Perdona por no haber estado, pero el Skype hoy no quería... Se quedó encasquillado. Se ha quedado encasquillado conmigo y bueno, es lo que pasa, ¿no? Te han tratado bien, ¿no? Me han puteado mucho, pero... Ah, vale. Ahora después veré el diferido a ver qué te han preguntado. Yo más que quiero. Venga. Te hemos cubierto. Bueno, ahí, Carlos. Gracias, Javi. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Oye, pido disculpas a todo el mundo, pero se me han casquillado el Skype y David quería hablar. Cuando David ha salido, yo oía a la gente, o sea que David ha intervenido, ¿no?, en mi voz y no escuchaba a nadie. Lo siento mucho a todos, sí. Había una anomalía espacio-temporal. Bueno, ha estado interesante entonces la entrevista de Javier, ¿o qué cosa parece? Muy interesante, mucho. Hemos hablado todo pues un poquito sobre su época de la escena, nos ha mostrado incluso algún proyecto de Spectrum en el que ha hecho los gráficos. Uh-huh. Y bueno, hemos ido repasando un poquito pues todos esos gráficos que nos ha mostrado los juegos de Game Boy Advance, las ilustraciones. Uh-huh. Bueno, un recorrido bastante completo, la verdad que ha sido una entrevista pues dentro de lo que nos gusta aquí de Amiga Wave, que es... Son todas las máquinas en general, pero concretamente la Amiga pues ha sido muy, muy satisfactoria, yo creo. Ahora el siguiente reto es pillar a su hermano, que eso es mucho más difícil ya, pero a ver si poco a poco vamos convenciéndole para hacerle otra entrevista, ¿no?, al hermano. Que poniéndole los ojos de rec. Claro, ahora le pondré el vídeo, mira a tu hermano, ahora tú tienes que hablar también, Rubén, a ver si lo convencemos. Y tenemos aquí a los Bitmap Brothers. A los Bitmap Brothers españoles. Españoles sin saberlo. Efectivamente. Bueno, pues si os parece bien, pasamos si quiere a comentar sobre el concurso de la pasada semana. Tenemos con nosotros al ganador del concurso de módulos, sí. Carlos. José Manuel aún está aquí, o se marcha. Seguimos por aquí. Muy bien. Bueno, pues nada, Jos, cuéntanos la pregunta que le hemos hecho a Javier también, te la vamos a hacer a ti, por supuesto. Cuéntanos un poco tus inicios, cómo comenzaste, cómo descubriste el loco mundo de las músicas o de las demos, o cómo empezaste tú. A ver, cuéntanos un poquito los comienzos, va. Pues a mí mis padres me regalaron un ZX Spectrum, el de 48K, allá por el año 86, supongo sería, 87.
Y bueno, pues aparte de jugar como hacíamos todos por aquella época, pues cayó en mis manos un programa que era WAM de Music Box, que básicamente era un programa de música, un tracker muy básico de dos canales, y ahí empezó todo. A partir de ahí tuve la suerte de tener unos vecinos que empezaron con un Commodore 64, siguieron con un Commodore Amiga y pasé de los SID a los módulos pues en cuestión de años. O sea, fue todo como muy, muy, muy natural, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues yo nunca he tenido ni un Commodore 64 ni un Commodore Amiga. Bueno, me regalaron un 64 después, pero apenas lo usé. Y bueno, a partir de ahí cayó el primer PC en mis manos, el Fast Tracker, y a partir de ahí ya aquello fue la locura. Lo siguiente, pues me regalaron mis padres también el primer módem, y cuando empecé a entrar en el IRC descubrí que aparte de ser yo la persona que hacía músicas para mí mismo, pues había gente que las hacía fuera. Y bueno, pues así empecé a conocer gente en la escena, me picaron, fui a la primera Euskal Party y ya fue, pues ¿qué te voy a contar, Strike, que no sepas? Ya. ¿Cuál fue la Euskal Party, José? Pues la primera a la que fui yo, creo que fue la del 2003. Yo había presentado remoto, bueno, en cooperación con otra gente, había presentado un chiptune y un multicanal en la del 2002. Me descalificaron el multicanal del 2002 porque, bueno, pues por temas que, no sé, entiendo que se pensó que no había, nadie confiaba en que el módulo lo hubiéramos hecho nosotros dos. Y al año siguiente me pilló a mí muy mayor ya esto, pero al año siguiente me cogí el coche y desde Madrid me fui a Bilbao directamente con mi módulo de cuatro canales, mi chiptune y mi multicanal. Y, para que y, no te lo descalificaran, ¿no? O sea, para básicamente. Y a ver qué pasa aquí. Poner cara a la gente que para mí eran pues unas máquinas haciendo música. Pues por ejemplo, Wonder, al que tú conoces. Sí, claro. Naif, no sé, gente muy importante del mundo musical de la escena, a la que allí pues conocí, ¿no? Y bueno, pues desde luego el primer día que pasa una party y ves la cantidad de gente que hay allí. Eso creo que nos ha pasado a todos, perdona que te corte, de que escuchas módulos de otros gente que, bueno, no que admiras, pero que le tienes un respeto, ¿no? Porque siempre es como está hecho y tal, los módulos se escuchan muchas veces y después cuando los ves físicamente como que te choca, ¿no? A mí me chocaba también, digo, hostia, este es tal, ¿no? O sea, sí. Y es una persona normal, ¿no? Como yo, que habla súper normal. Cierto. A mí ya os digo que me pilló un pelín mayor, me hubiera gustado que me hubiera pillado pues con 10, 15 años menos en su época, pero bueno, oye, también era un reto para mí, ¿no? Porque era gente que tenía mucho tiempo y yo reconozco que pillándote con más edad, como me pasó a mí, pues eres más detallista a la hora de hacer los módulos. Yo yo por ejemplo cogía módulos tuyos, yo recuerdo, yo me los abría en el tracker y a partir de ahí yo intentaba hacer cosas parecidas a las tuyas, ¿no? Y ¿pero hables mis módulos míos? Sí, módulos tuyos. Sí. Claro, tú eras uno de los referentes. Pues estabas tú, estaba Queder, Critical Science, sí. O sea, gente muy de la época, ¿no? Hacía unos módulos electrónicos muy, muy especiales, ¿no? Pero coño, los míos eran muy antiguos, ya serían, porque... Sí, claro. Pero ten en cuenta que yo llevaba escuchando módulos vuestros en casa de estos amigos míos, pues desde, vamos, yo veía las intros y las demos, las veía con un decalaje de a lo mejor 6-7 meses desde las parties en las que lo presentabais. Entonces yo nunca he estado metido en la escena, pero realmente era un espectador desde fuera. Entonces yo los 20-30 primeros chiptunes que hice eran para consumo totalmente mío y único. O sea, no salían de mi ordenador. Hasta que de repente, pues supongo que sonará también PC Manía, pues empieza a sacar módulos de lo que salían las Euskals y de lo que salía luego en parties de fuera. Y entonces, claro, PC Manía era una revista que sacaba, hacía una recopilación de todo lo que se presentaba en la Euskal, de demos y de músicas y de gráficos que ponía en la revista. Entonces, pues siempre soñabas un poco, decir, joder, madre, sí. Lo que pasa es que ya os digo, me pillaba muy mayor. Entonces, a mí eso de cogerme el coche e irme para allá, para ir con chavales de 17, 19 años, pues era un poco complicado, porque yo estaba estudiando arquitectura. A mí se me complicaba bastante la logística, ¿no? Como para irme a una party. Hasta que un día, pues de esto que te picas porque te descalifican y dices, el año que viene voy. Y entonces, además, es verdad, fue así como surgió todo. Sí. Y además yo me apetecía hacer algo. Yo siempre he tenido módulos, por ejemplo, tú recordarás a un tal Dreamer,
que hacen los modelos espectaculares. Sí, muy peculiares. Sí. Con las partituras para arriba y para abajo. Sí, no, pero aparte sonaban, a mí sí. Me sonaban como de verdad. O sea, eran módulos de cuatro canales, pero que sonaban reales. Entonces, la espinita que tenía yo era, bueno, si voy a ir a una Euskal Party y tengo que hacer algo especial, pues vamos a hacer algo que suene, ¿verdad? Entonces, algo que no se haya hecho antes. Entonces, pues se me ocurrió hacer un módulo de cuatro canales de flamenco. Y entonces, pues, pues nada, me cogí, me hice un modulito de flamenco y me fui a la Euskal. Y gané la compo de cuatro canales y creo que quedé segundo en chiptune y gané también el multicanal o algo así, o sea... Y ya el subidón de conocer a todos allí, pues Nork también, por ejemplo, que también le conoces. Sí, pues, sí, claro. Pues aquello. Y entonces ya entras un poco, o sea, en la no te arrepentiste, ¿no, David? No. Me convertí en un reincidente. Fui a las 3-4 siguientes Euskal, me parece. Me enganché también a las BCN Parties, que también hubo unas cuantas. Y luego a partir de ahí, pues ya fue todo en cadena. La gente de Razor 1911 empezó a pedirme también canciones. Gente de fuera que te manda correos, me han llegado correos de Japón, de Suecia, de un montón de sitios, ¿no? Gente que te empieza a proponer hacer músicas a medias. Lo que pasa que, bueno, ya os digo que me pilló un poquito mayor y no he tenido tiempo realmente para dedicarle, pero reconozco que todo este mundillo es una pasada para mí, ¿eh? Incluso con la edad que tengo ahora, que tengo 44, y me sigue encantando hacer módulos de cuatro canales y chiptunes en concreto porque me divierte, o sea, me apasiona, ¿no? ¿Conoces pues, bueno, pues, a la gente? ¿Conoces, ¿sí? Perdona que te interrumpa, la gente de Razor 1900 y pico? Yo en 5 chip disc, me parece, suyos, hay varios chiptunes míos. Yo creo que debo tener colocados como de orden de 12, 14 chiptunes en chip disc de ellos. Sí. Te lo comento porque gracias a ellos pude jugar durante un par de años al StarCraft 2. Sea que... Con el crack. Pues sí. Y me cagué en todo, no en ellos, en todo cuando salió la expansión y eso tardaba un tiempo en salir el nuevo crack, entonces ahí ya tuve que comprar. Sí. Bueno, yo de hecho, yo os digo que yo he coincidido con programas que te bajas para probar, porque por supuesto, evidentemente, no pirateas, ¿no? Tú lo bajas para probarlo en tu ordenador. Sí. Pero me he encontrado con programas que en el crack llevan un chiptune mío. Claro. Eso es sorprendente, ¿no? De repente bajarte un programa y ver una música tuya en la Cracktro que tiene, para mí me parecía increíble, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, Dabmood, que es uno de los músicos de Razor 1911 más famosos, pues tengo canciones a medias con Dabmood, o sea, al final, sí, aunque no quieras, te terminas metiendo en el mundillo. Lo que pasa es que ya os digo que esto, evidentemente, si te pilla hace años, con 17, 18 años, pues hubiera ido a Suecia, Finlandia, a todas las parties que había por ahí, y algo me habría llevado, supongo. Pero aquí me he tenido que conformar con la Euskal y la BCN, que no están nada mal. Este año, por ejemplo, yo supongo, no sé si Strike lo llegó a conocer. ¿Te suena Ham del grupo Software Failure? Sí, bueno, yo pero lo conozco de hola y adiós, que Ham cuando empezó... Ajá. Ham empezó un poco tarde, o sea, un poco tarde me refiero a que me pilló a mí tarde, o sea, yo cuando me salía cuando me salí un poco de la escena allí por el año 99, y es cuando él un poco empezaba a programar, me parece, o empezaba a hacer cosas interesantes, entonces lo conocí, coincidí con él en algunas parties, pero de hola, adiós y cuatro, no mucho, vamos, pero sí que sé quién es, claro, Ham, que pues, hacía intros. Sí, eso es, y sigue haciéndolas, de hecho. Uno de los vídeos que pusiste el otro día de una de las intros es la que hemos presentado en la Assembly del año pasado. Con lo cual, lo vi. Intentamos seguir un poquito activos, ¿sabes? Entiendo, bueno, que también los dos andamos... José, también vi una música tuya en un grupo muy conocido que se llama HowYo. ¿Sabes cuál es? Una demo de PC de HowYo. ¿Puede ser que haya sido un módulo tuyo o no? HowYo, pues no lo sé, no soy consciente. De Hoodlum, sí. De Hoodlum, sí, pero yo, a ver, que mire... voy a revisarlo mientras. Puede ser. Puede ser que hayan colocado por ahí algo y yo no sea consciente, ¿eh? También te digo que me ha pasado, ¿sabes? O sea que. Pero sí, yo dentro de eso estoy abierto a nuevos proyectos donde tampoco requieran una deadline muy, muy justa, porque al final el tiempo que tenemos todos es complicado y limitado. Pero yo, vamos, no tengo ningún problema en meterme en algún proyectito que me deje tener tiempo para poder hacer cositas, ¿sabes? Dime, nada, te comentaba esto, Jos, porque veo que una cosa que en principio pues surge el 90, 80 y tal, antigua, la música chiptune y todo esto y las crafts, que sigue totalmente vigente lo que es la democene, o sea, incluso imitando ese sonido antiguo, totalmente. Que habiendo unos medios totalmente mucho más avanzados, se sigue reproduciendo, ¿no? Totalmente, o sea, yo os digo que el módulo, por ejemplo, del concurso que habéis convocado,
son cuatro canales, características mod estándar de toda la vida, pero hay chiptunes hechos en formatos XM, que es el formato estándar de Fast Tracker. Yo tengo chiptunes de 32 canales y se hacen verdaderas virguerías. Y a mí, por ejemplo, me seduce mucho, ya no tanto los canales, sino la limitación pura y dura, ¿no? O sea, yo prefiero un módulo de cuatro canales donde se limita el file size, como ha sido ahora, a 20K, que no andar con un módulo de 32 canales donde puedes tener un chiptune en 120K. El sentido yo creo que es un poco no solamente el retro, sino también en lo restrictivo de lo que era esa época, ¿no? Tú le llegabas a un coder y le decías que para una intro de 32K necesitabas 30 para el chip. Hola. Ahora. ¿Qué me ha salido? Esperamos, ya estoy dentro otra vez. Estás diciendo que si le decías a un coder que necesitabas una intro de 30K. Y ahí se claro, o sea, si por ejemplo te llega un coder y te dice, oye, vamos a hacer una intro de 32K para presentar en alguna party. Evidentemente, si tú a ese coder le llegas con un módulo que ya solamente el chiptune ocupa 30K, pues el coder te puede mandar bastante lejos. Entonces, pues bueno, pues soy mucho de optimizar los módulos, de intentar que un módulo originalmente empiezas en 20K y puedes terminar en 8 o 9, ¿no? Entonces, pues esa parte me interesa bastante, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Pero sí, bueno. No, está muy bien. El tema, además, el XM es un formato que sigue vigente a día de hoy porque, digamos que es la alternativa al MP3 de que ocupe poco, para meter, por ejemplo, una crack o lo que sea. Efectivamente. Vamos a ver, todo esto lo que tiene que ver en las parties, al final, evidentemente también hay concurso de high quality donde tú presentas en MP3, pero normalmente los módulos de 4K, los chiptunes de 4K, chiptunes de 64, los módulos de 4 canales, o ya lo que es el multicanal propiamente dicho, generalmente son formatos traqueados donde se intenta limitar de alguna manera la capacidad. O sea, no tiene sentido presentar un módulo que ocupe 2 megas, ¿no? Porque luego cuando lo renderizas en MP3, el MP3 a lo mejor, pues estás hablando de 2 megas y medio, entonces no tiene mucho sentido. O sea, yo creo que lo sorprendente de esto es ver cómo de un fichero fuente que ocupa 8 o 9K, pues eres capaz de sacar un MP3 que ocupa 3 megas y medio, ¿no? Eso yo creo que es un poco la historia de todo esto, ¿no? Si no, pues todo el mundo iría a MP3, evidentemente. Hoy en día es el mérito, el reto. Claro, ahí es donde está un poco la historia, ¿no? Hombre, ahora mismo hay, yo no sé, entiendo que estáis muy metidos también un poco por dónde ha ido derivando la escena. Yo creo que todo eso se ha llevado ya a unos límites, no solamente a nivel de sonido, sino a nivel incluso de código. O sea, por ejemplo, Íñigo Quílez, que es una persona del grupo RGBA aquí en España, IQ, tiene una intro de 4K, que si entráis en Powet.net, que es donde se centraliza un poco todo el tema de la escena, la tenéis en el número 2 del ranking histórico, que de verdad, si no la habéis visto, yo creo que merecería un programa aparte, solamente esa intro y conseguir una entrevista con él. O sea, es espectacular lo que la gente hace hoy en día con 4K. O sea, tremendo. Sí, sí, sí. Os voy a dejar, yo creo que tengo por aquí el link. Sí, lo voy a copiar por si a alguien le interesa. Lo he puesto yo ya en el chat. Ah, lo has puesto interno, tú. Ah, interno del Skype. Perfecto. Una pregunta, José Manuel. Sí que es verdad que nosotros me refiero a la gente que veníamos de la escena Amiga. Sí que es verdad que cuando la escena de PC entró, o sea, entró, me refiero a que empezaron a aparecer grupos y todo esto ya por el 92, 93, 94. Sí, Futuro Crew. Sí, toda esta gente. Sí que vimos que los músicos de la escena de PC no se les daba muy bien hacer módulos de 4 canales. Había poca... No, es verdad, o sea, te lo digo así, sí, claro. Cierto, o sea, cierto. Tú no eres el caso y lo has demostrado, evidentemente, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, ¿estás de acuerdo conmigo? Te hago la pregunta, ¿qué opinas? O sea, nosotros veíamos, los músicos de Amiga, que cuando la gente, los músicos de la escena de PC, de la demo escena de PC, intentaba hacer cosas de 4K, se quedaban, bueno, o sea, se notaba que les faltaban canales por todos los lados. O sea, claro. O sea, tú que has hecho muchas músicas de multicanal y luego has compuesto en 4, ¿por qué crees que eso pasaba, no? O sea.
Hombre, yo creo que cuando te acostumbras a trabajar en un tracker donde las limitaciones son mucho menores, luego es muy difícil volver atrás. O sea, Sí. para una línea principal, a lo mejor yo usaba en un XM pues cuatro canales. Lo que es la voz principal, más tres de coros, tres de ecos, cada una un poco por su lado, ¿no? Pero claro, cuando eso lo tienes que llevar a un módulo de cuatro canales, pues si no vas con la mentalidad de tener que hacerlo, es muy complicado. O sea, pudiendo hacerlo en 8 o 16 canales, es muy complicado limitarte a 4. Entonces, claro, cuando se querían meter, por ejemplo, en algún concurso, o algún coder o algún grupo de amiga les pedía algún módulo de 4 canales, claro, el punto de partida ya era muy agobiante, porque les estás limitando muchísimo. O sea, hay multicanales que abres donde solamente la batería, pues puedes estar hablando de 8 o 10 canales, solamente la batería. Claro, Claro. sonar suena muy bien, pero lo complicado y el reto es hacer que eso suene medianamente decente en un módulo de cuatro canales, donde a la batería raramente le vas a poder dedicar más de un canal. Como Entonces, mucho pues, dos. como muchísimo, pero claro, en el momento que estás dedicándole dos canales a la batería, ya estás renunciando a algo más. Sí. Entonces, pues claro, yo creo que como punto de partida, alguien que no ha trabajado con esa restricción tenía que ser duro, claro. Yo ya os Ya. digo que yo con estos amigos que tenían en la Amiga, yo cacharreaba y hacía cosas ya con cuatro canales, con lo cual yo cuando empecé a hacer cosas con más canales, para mí fue como una bendición, ¿no? De repente, joder, aquí tengo yo, fíjate, 16, 32, lo que quieras, pero ya en algún momento has estado con esa mentalidad de cuatro. El que ha Además, empezado con 32 es complicado, yo, muy complicado creo empezar a cuatro, muy complicado. hablamos de que un canal en música traqueada no es un canal del MIDI donde puedes meter un acorde entero en el canal, sino que es una nota el canal. Como metas un acorde, Efectivamente. te gasta todo, vamos. Luego hay Bastante. truquillos donde la gente ya jugaba con los samples. Entonces tú tenías samples donde ya metías directamente el Claro. acorde, era un solo sample. Pero tenías que recurrir a esas cosas. En el ritmo también pasaba lo mismo, ¿eh? Sí, En el sí, ritmo sí. te encontrabas con loops que estaban troceados en cuatro o cinco samples, pero realmente cada uno de esos samples pues tenía un bombo, tres platos y una caja, ¿no? Entonces, pues, luego cuando veías los módulos, yo por ejemplo me llevaba muchas decepciones con módulos también que cuando los abres y empiezas a verlo dices, ah, joder, yo Sí, me sí. esperaba que iba a estar más currado, ¿no? Y realmente la batería, pues era una nota cada ocho rows, ¿no? O sea, Sí, sí. era muy complicado porque a mí lo que me gustaba era intentar hacer eso nota a nota. Entonces, claro, realmente yo creo que cuando tú veías un módulo de un tracker que venía de la escena de cuatro canales, y además de la escena, un poco relacionado con la escena, valga la redundancia, tú veías los patrones llenos, absolutamente llenos de Sí, notas y sí, sí. efectos. Eso se perdía un poco, ¿sabes? En el momento que empezabas ya a jugar con samples un poco más complicados, ¿no? El resultado final era mejor, pero a costa de, pues eso, de una menor edición. Yo Sí. prefería más ser más autodidacta, ¿no? De todas formas, hay una limitación muy clara con el tema de abusar de hacer un ritmo en un sample entero y tal. Así, es que cuanto más largo sea el sample, más ocupa. Y básicamente en un mod, lo que te Evidentemente. ocupa en realidad, lo gordo que te ocupa, son los samples. El hecho de meter tres samples o un sample kilométrico y no trocearlo en tamborcitos hace que eso ocupe medio disquete, a lo mejor, o un cuarto. Evidentemente, evidentemente. Por eso tenías módulos que ocupaban 100K y módulos que ocupaban pues 1 MB. ¿Sabes? Eso es un poco la historia de todo esto. Yo cuando hice, por ejemplo, el módulo que os digo de flamenco, el Spanish Blues, lo fácil hubiera sido meter riffs de guitarra flamenca, pero al final intentas irte a notas de guitarra. Entonces, pues para mí hubo una fase muy importante inicial que era buscarte tus propios samples, trocear guitarras y tenerlas aisladas y a partir de ahí empezar a jugar con ellas. Claro, lo fácil hubiera sido tener pues trocitos de 3-4 segundos de guitarra y jugar con ellos, pero lo complicado fue irte a las notas básicas de guitarra y a partir de ahí empezar a funcionar. El resultado yo creo que es muchísimo mejor y sobre todo para la gente que nos molestamos en ver cómo están hechos esos módulos. Sí, eso se nota muy bien cuando te tomas la molestia de pasar una canción de 16 canales o de Super Nintendo, de lo que sea, a Amiga, cuatro canales. Ahí es donde sudas la gota gorda para conseguirlo, porque llega momentos que tienes que cortar por cojones una voz o lo que Cierto, sea, o cierto, cierto, trocearla cierto. o enmascararlo un poquito sin que se note, ¿no? Y se pierde y se retoma y tal. Totalmente de Imagínate, acuerdo. imagínate Rod, en los que hacen música para SID, para Commodore 64, que tienen tres canales. Ya es la, vamos, ahí, ya tienes Claro. cuatro, ya te has agobiado. Cuando te dicen que son tres, yo ya vamos, a Sí, mí me sí, da sí, algo sí. ya. Mira, a mí hace cosa de 4 o 5 años, un coder aquí español, Hamke, de Barcelona, del grupo TPM, pues estaban sacando un juego
pues para ordenador, también para un ordenador antiguo, ¿sabes? De 8 bits, y para un MSX. Y entonces me pidió una música, y yo le dije, mira, yo nunca he hecho nada para MSX. Y entonces lo que hizo básicamente fue pasarme los samples que luego iba a generar con sus rutinas de MSX, y entonces la única restricción que me puso fue los efectos que podía usar, y que solamente podía usar 3 canales. Entonces, a partir de ahí me dijo, tú prepárame el módulo de 3 canales, que yo luego me encargo de convertirlo al MSX. Y tal como dice Strike, o sea, yo lo mínimo que había tocado eran 4. Bueno, en su día hice uno de 2, pero un poco como ejercicio personal mío. Pero hacer algo en 3, nunca lo hice. Y hoy al final te pones y lo haces. Evidentemente las restricciones son mucho mayores. Pero para mí es un reto que parece también muy interesante. ¿Sabes? El que te limiten de alguna manera, ¿no? O sea, yo creo que es positivo también eso, ¿no? Muchas veces para tanto para el músico como para el coder. Tú, por ejemplo, que veo que eres coder, a ti en el momento en el que tienes intención de meter algo, imagínate en un chip de una consola donde estás limitado a una determinada memoria, pues también es un reto, ¿no? Meter eso en esa memoria. Lo fácil sería ir a rutinas poco optimizadas donde no tienes problema de espacio, ¿no? Lo complicado es meterlo cuando tienes esas limitaciones de espacio. Pues con la música pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Es un poco, por ahí van los tiros. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, y José, ya centrándonos un poco, porque parece que no, pero son las 12:30 ya, centrándonos un poco en el tema de la música que presentaste para el concurso, bueno, ¿cómo empezaste? ¿La tenías ya medio empezada o empezaste desde cero o dijiste, venga, no, va, no. Siento y... Empecé, la verdad que empecé de cero, porque normalmente cuando empiezo con un sample pack que no tengo yo preparado, no soy de copiar y pegar o de tener ya un ritmo hecho y reciclarlo y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, voy tocando los samples y voy viendo un poco lo que va surgiendo. De hecho, ahí tengo como 3 o 4 principios con canciones totalmente diferentes. Si tenéis interés, busco el módulo y os lo paso para que en algún programa que queréis podáis ponerlo. Entonces, a partir de ahí, pues elegí uno de los principios, estoy hablando de media hora, 3/4 de hora, elegí uno de los principios y decidí tirar para adelante, porque cuando empecé era, pues fue el viernes por la tarde. Porque la verdad que me enteré relativamente tarde de lo del concurso. Entonces, pues nada, empecé. Lo que pasa es que, claro, uno se viene arriba, vuelvo a decir lo mismo, estoy acostumbrado a hacer cosas en multicanales con el Fast Tracker, y entonces en el Fast Tracker lo bueno que tiene es que luego te deja optimizar, no tengo por qué tener los 64 posiciones que tiene un patrón, sino que puedo limitarlo a 4 o 6. O sea, tengo maneras de optimizar el espacio. Pero yo no recordaba que en el módulo, ¿no? En el módulo, un patrón es un K. Entonces, cuando terminé la canción, pues la canción ocupaba 27K, 28K. Evidentemente, los samples que había puesto Strike eran suficientemente chiptunes como para no ocupar nada. Es decir, prescindir de 2 samples no te salvaba la vida en este caso. Y lo que tuve que hacer fue eliminar samples patrones del principio y patrones del final. Con lo cual quedó un poco coja la canción. Entonces, por eso os he mandado hoy el fichero que era un poco la canción inicial para que lo tuvierais. ¿Sabéis? He rematado un poco el final, que le he metido un loop, pero lo demás es lo que estaba hecho pues aproximadamente en 4 horas de edición, más o menos. Sí, sí, parece mentira, pero... Perdona, dime. No, iba a preguntarle solo si había escuchado los otros participantes, algún módulo de los otros que se presentaron, solo por curiosidad. Pues mira, estuve viendo el programa de la semana pasada y viendo un poco lo que pusiste del de Fireboy, que me parece una canción extraordinaria, ¿eh? O sea, además tiene un feeling ahí old school buenísimo de los chiptunes de la época. A mí me ha encantado personalmente. De los demás no he tenido tiempo, la verdad, de escuchar nada más, ¿sabes? O sea, que si los ponéis, estaré encantado de escucharlos. Vamos a escucharlos ahora y analizarlos un poco, además de tu módulo ganador. Perfecto. Que, bueno, ya lo escuchamos la semana pasada. Si te parece, pues ponemos esta nueva revisión ya fuera de concurso. Perfecto. que nos has propuesto, y antes de pasar a esa parte para que comentéis un poco los módulos, que a mí me parecieron todos de un nivel muy alto, ya lo comentamos la semana pasada, que todo lo que se presentó me parecía espectacular, por eso hoy los vamos a poner todos para que todos tengan su pequeño minuto de gloria, porque creo que todos son ganadores ya solamente por el hecho de haberse presentado, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Te parece? Pues mira, voy a poner ahora... Como hiciste referencia a este módulo del Spanish... ¿cómo es? Spanish Blues. Blues. ¿Vale? Sí. Que es con el que ganaste aquella primera edición que te presentaste. Pues si te parece, voy a ponerlo ahora un poquito. Ah, estupendo. Estupendo. Ahí lo tenemos, sonando ya. Llegará con 20 minutos de segundos de retraso. Thank you.
Ya estamos dentro. Okay, parece ser que este módulo que me acababan de pasar está mal o espera, porque ni siquiera el Amiga lo estoy reproduciendo. ¿Esto es una Amiga real? Yo creo que ese en una Amiga real no funciona porque son 700 y pico K, ¿no? No, debería de funcionar. Lo que pasa que espera, que la Amiga real se me quedó muerto hasta el puntero del ratón. Estaba haciendo el tracker, pero el puntero de ratón no me funcionaba. Déjame. Si no, con el XM Play seguro que lo reproduce. Claro, claro. De PC. Por situar un poco al. Claro, al... Yo con el Winamp es con el que lo he. No tengo ninguna de esas herramientas. Sí, el Winamp o el XM Play. Pero por situar un poco al oyente, lo que ha pasado es que no se ha reproducido bien y se han oído samples sueltos. Así. Pero eso así. Pasa cuando no. Claro, cuando no coincide con el reproductor. Uh-huh. Pero vamos, yo ese mismo lo he puesto, vamos, lo he reproducido. Bueno, no es el Winamp concretamente, es el AIMP. Uf, ni idea. Ese reproduce, por ejemplo, música de Spectrum, ¿verdad? Sí, esto reproduce todo. Sí, sí. Es como el Winamp, pero... orientado a chiptune. Pero salió después. Bueno, lo intento corregir mientras tanto. Si os parece, vamos pasando sí. a los módulos del concurso y luego lo intento poner desde otro player de... pues de Mac o de PC, porque no tengo de todos esos que comentáis no tengo ninguno instalado. Creo que el VideoLAN, el VLC, creo que reproduce también, ¿eh? Ah, vale, pues lo probaré luego. Mientras vamos viendo estos otros módulos voy haciendo esa prueba, si os parece. Entonces voy a pasar al ProTracker, dejarme poner la señal de vídeo de la Amiga. Aquí la tenemos. Perfecto. Voy a pasar al ProTracker y entonces, bueno, pues vosotros me indicáis un poquito, Carlos, Strike. Uh-huh. Coméntame un poco qué primer módulo queréis comentar Vamos a escuchar los módulos uno detrás de otro. La verdad es que el orden tampoco tiene mucha importancia, o sea que coge. Coge el que el primero que veas es el de arriba del todo y ya está. Tenemos el primero, Fernando Cabrera. Bien. ¿Te parece bien? Uh-huh. Vale. Espera, que haya algún problema. Que no me encuentra el directorio. Espera un segundo. Porque debe tener un nombre así rarito. Luego lo edito. Tenemos Fireboy. El de Fireboy fue el que vimos el otro día. Sí, sí, fue uno de los que vimos el otro día. Fue el que vimos el otro día. Tenemos el de Hoss, Tohar. Vamos a ver el mod de Tohar. Sí. Sí, ese es el más bizarro de todos, el más experimental. Uh-huh. Vamos a ver. Sí, no los muestras porque a lo mejor si no. No sé, porque no se muestran. Dale. Ahí está, sonando ya. Vale. Thank you.
Bueno, pues ya hemos visto este módulo, mientras voy arreglando el otro y nos vais comentando un poquito las observaciones que veáis, Strike. Bueno, este módulo se comentamos la semana pasada, que era... Rod y yo pensamos que es un módulo así como experimental, ¿no? O sea, curioso, la verdad. Y bueno, bien, sí que es cierto que al principio a mí me recordó mucho a la canción esta de Michael Jackson de Jelly Bean, ¿sabéis cuál es? Es la percusión. Luego me sorprendió, ¿no? El cambio que hubo ahí de... pero bueno, es un módulo que, como ya dije la semana pasada, tuve en cuenta, me lo escuché varias veces. Que bien, como rollo experimental está bien, no es de mi agrado lo que es el estilo, pero bueno, no me pareció mal, vamos, tampoco. ¿Qué opinas tú, Rod, o tú, José Manuel? A mí me parece correcto, echo en falta efectos que probablemente hubieran hecho que sonase algo mejor y le hubieran dado otro carácter, pero bueno, me parece correcto. Está bien. Rod. Bueno, yo lo veo que me recuerda mucho a grupos como Keiko Tsuda, que hace un tipo de rock que se llama rock matemático, que como metiendo patrones así un poco bizarros que se repiten durante la canción y que no busca la melodiosidad o la musicalidad, sino hacer algo fuera de lo común, ¿no? Entonces hacen así como patrones muy complejos, ¿no? Y tal. No sé si lo podremos reproducir, pero bueno, un poco. Cosas así como esa notita. Ta, 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 ta. Me hace mucha gracia cómo ha utilizado esa nota como una especie de colchón rítmico, ¿no? Como de acompañamiento, ¿no? Me parece que tenemos a Toro, tenemos en el chat, ¿no? Fernando Cabrera es. Fernando Cabrera es el módulo que estoy intentando cargar, que no me carga, no sé por qué. Ah, vale. Lo intento cargar con el player. Trojan ha estado en Toja. Otro programa. Toja. Pero. Toja. En el chat de hoy no lo vi. Ah, perdón. Bueno, pues vamos a escuchar el siguiente módulo a ver qué tal. Vamos allá. Uktumi, sí, ese es bueno. Este es bueno, sí, sí. Vienen los buitres. A mí este módulo me gustó bastante, o sea, la melodía es bastante, bastante buena. Luego, lo ha dicho Rod antes cuando estábamos en voz en off, pero lo repito yo ahora, o sea, los cambios están bastante bien de arpegios y de tal. Técnicamente no es una maravilla, pero oye, bien, usa vibratos, usa bajadas de volumen con vibrato, arpegios bien, bien. A mí me gustó bastante este módulo, ¿eh? Y la melodía... Es un poco repetitiva, pero es bastante pegadiza y está bastante chula. Me gustó, la verdad, me gustó mucho y bien, uno más para tener en cuenta. Va a seguir un orden. José Manuel, opina tú. Pues a mí me ha gustado bastante. Creo que además tiene variedad dentro de lo que es el propio módulo. Empieza un poquito lento, un poquito así como
como, pues un poco como decía Rod, ¿no? Tipo un background de un RPG, y luego se anima, y la verdad que el juego que tiene con los arpegios y sobre todo la línea de abajo, a mí me ha parecido muy interesante. Uh-huh. Rod, ya lo habéis dicho casi tú, pero básicamente... hemos repetido tu opinión. Lo agradezco porque me quita esfuerzo de recopilar aquí cosas y tal, que no me da tiempo después de decirlo todo. Pero está ahí, prima la melodía y la composición por encima del apartado técnico. Es como que no busca demostrar que se utilizan muchos efectos o mucha filigrana de explotar el tracker, sino más bien buscar una melodía que vaya progresando y que vaya... que está como dividida la melodía en partes, ¿no? Y cada parte tiene su sentido. Y yo insisto en eso, en que me ha recordado a una banda sonora de RPG o algo por el estilo. Además, metiendo ese guiño ahí a la demoscene con ese arpegio que hacia la mitad, que suena y busca dar un poco de como un corte, un cambio, ¿no? Está muy bien. Bueno, pues me pasa una cosa rara, cosas de directo, que no. El ProTracker no es capaz de entrar en la carpeta que tengo. Igual coge el módulo y lo metes en... Claro, lo tengo. No consigo entrar a la carpeta de Fernando Cabrera, pero aquí tenemos un módulo, que es el que nos había quedado antes pendiente de escuchar, que luego... Voy a hacer un play desde River Player, desde Deep Player, imagino que sonará correctamente. Voy a poner. Qué guapada de mod. Este mod está muy guapo, la verdad. O sea, Fernando, que sí, que lo tenemos en el chat. Felicidades, porque la melodía es buenísima. O sea, súper pegadiza, no cansa, está muy bien. La unión de la melodía con los arpegios, y además no dejar el arpegio, digamos, que yo lo hago muchas veces, pero no me gusta. Prefiero que sea a base de golpes, como acordes reales, como clink, clink, clink. O sea, en vez de continuarlo seguido. Me encanta también la percusión, muy bien, el acompañamiento también, el bajo, muy bien. O sea, ya creo que lo comenté la otra vez, que esto era para mí el tercer mejor módulo. O sea, me gustó muchísimo. No tengo ninguna pega y no tengo ninguna crítica a este módulo. Me gustó todo, vamos, muy bien. José Manuel. Pues a mí me ha encantado también, la verdad. No lo había escuchado. Me parece que la melodía que tiene es muy pegadiza, que el uso que hace del arpegio también está muy bien. Y me parece que todo suena como muy conjuntado, ¿no? A mí me ha encantado, ¿verdad? Sí, yo me doy cuenta que cambia justo, o sea, cambia el bajo, lo cambia con el arpegio, pero el arpegio, aunque lo suba, el bajo lo baja, o sea, para que pegue así un cambio más agradable, ¿no?, al oído. Muy bien, o sea, me gustó mucho este módulo. Muy bien, Fernando. Me alegro de haberlos podido poner porque cuando decíamos que era difícil la elección, es que era difícil, porque todos eran buenos. No sé si la gente me ha criticado, ¿no?, por los resultados que puso, pero es que es difícil, o sea, es difícil porque es lo que dije la otra vez, hay que decantarse por uno y al final, pues claro, melódicamente están todos muy bien. Entonces, claro, ya tuve que fijarme, como dije la otra vez, en un poco la técnica. O sea, tuve que buscar una alternativa para decantarme por un módulo u otro, porque estaban todos muy bien. Nada, Rod, di tu opinión. Nada, yo decir que esta melodía es demoscene en estado puro. Es como hay una especie de
han metido ahí y la melodía que transmite mucho, se han centrado mucho en conseguir una melodía que transmita, que llene, que te remueva la fibra sensible. Y luego, yo no sé si a juicio de una persona que ha vivido la demoscene y técnicamente le parece que abusa del arpegio ese de fondo, que hace como un colchón armónico, pero a mí me gusta, porque es como que está tratando de conseguir ahí cuatro o cinco voces a la vez, en esa especie de acorde, ¿no? Rápido, que de rum, 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 ¿no? Y nada, me encanta, me encanta. Se repite y no se hace repetitivo, ¿no? Se hace una especie de repetición con algunos cambios. Me ha encantado, me ha encantado. Yo esta creo que sería, si yo tuviera que evaluarlo, no digo nada, pero o la segunda o la primera, o por ahí, o tercera, por ahí. Muy alta, muy alta. Está muy bien. Bueno, aquí venga, ahí tenéis a Fernando Cabrera en el chat diciendo que le hace mucha ilusión, que, o sea, que, bueno, que aunque no haya ganado, que os ha gustado el módulo. Y era, pues eso, ¿no? Me repito una vez más. Cuando lo vimos dijimos, joder, lo tiene jodido. Como el jurado era Carlos, dijimos, joder, lo tiene realmente complicado, porque yo esperaba pues algún módulo flojo, uno pues que para un gusto musical, pues para mí, que soy un profano en la materia, pues uno me gusta más, otro me gusta menos. Cuando me puse a escucharlos, todos me parecían espectaculares. Y entonces, bueno, pues me alegro de tener la oportunidad de hoy poderlos haber puesto, aunque sea un poquito, todos, ¿no? Claro. Si os parece, vamos con la reedición del módulo ganador. No, mejor pon antes el de Fireboy, y así el último dejamos a José Manuel. Vale, perfecto, voy a ponerlo. ¿El que ha sonado era 8 Color Memories o el de Fireboy? Que me he liado un poco. El 8 Color Memories. O sea, me encanta, ¿eh? Ese, ya ni me acordaba que era ese. Más todavía. Muy bueno, muy bueno. Pensaba que era el 8. Rod, te dice en el chat, luego te mando el jamón. El autor. ¿Qué jamón? ¿Por qué? No, porque has hablado también del módulo, que claro. Tío, de hecho, yo si hubiera evaluado, yo esto lo hubiera hecho ganado, ¿sabes? No, no critico el veredicto de Carlos Chayo. Eso que quieres el jamón, ¿eh? Quieres el jamón. Coño, coño. Y ahí está la diferencia. Jamón y botellita de vino. ¿En serio, no? Me lo he puesto de fondo más de una vez estos días. Bueno, pues vamos a darle al de Firebolt. Ahí lo tenemos. Recordar que fue el que quedó en segundo puesto, ¿no es así, Strike? Sí. Sí, ¿no? Me dicen que se escucha un poco saturado, no sé cuál es el... Saturado es que se oye como que sí. Sobrepasa el límite de ancho de onda. Pues no sé. O sea, que se debe... el volumen. No, espera, voy a probar a... No, es que tengo yo ahí un reproductor de ProTracker un poco alternativo que descubre aquí para los distintos, y a lo mejor algún módulo me lo carga mal, pero como no soy mucho de ese... O quizá del tema de la música no lo tengo yo muy controlado. Se nota que no escucho muchos módulos con frecuencia. Puede ser también que el emulador se haya ralentizado y te haga eso. No, estoy con emulador, estoy con máquinas reales. Ah, vale, perdón. Que afrenta, he dicho, ¿no? Madre mía, aquí pata negra. Seguida ahí, al cuello ahí. Aquí pata negra, aquí caviar, nada de sucedáneo. Vamos a ver ahora si suena bien. A lo mejor fue un error al... de archivo al pasarlo por aquí. ¿Cómo nos vamos? Tiene un toquecillo Alien Bride. Pues parece que suena mal,
No sé si lo que... Bueno, si lo puedes poner en PC. Sí, pero no tengo nada a mano para ponerlo ahora, déjame ver. El VLC lo puedes bajar en 10 segundos. Espérate, sí. Yo podría de todas formas ponerlo por mezcla estéreo. ¿Si lo puedes poner tú por mezcla estéreo? Sí, sí. Voy a dejar de poder hablar, pero bueno. Vale, vale. Sí, sería lo más cómodo, porque si no yo tengo que tocar muchos botones y a lo mejor toco algo que no debo. Ay, bien. Se escucha bien, dale. Escucha bien, sí. ¿Estamos dentro? Sí, estamos en el aire. La verdad es que este módulo me encanta. O sea, con el error, este es el de Firewall. Sí, este es el de Firewall. Me encanta por todo, realmente. O sea, la globalización del módulo es eso, justo lo que dice José Manuel. Está súper chulo. O sea, tiene una entrada, tiene una melodía. En mitad de la melodía te inserta parte de la melodía de la entrada, que eso me encanta. Tiene un final. Se nota que está inacabado, porque yo no he hablado con Carlos Jimeno después de esto, pero seguramente que si le pregunto me dirá que no tuvo mucho tiempo, porque se nota que está inacabado. Pero aún así, todo en sí me encanta. Los cambios, los arpegios muy bien, todo. O sea, me encantó. Me reitero que sigue siendo el segundo mejor módulo. O el primero, o sea, ya dije que los dos eran ganadores, me tenía que encantar por uno, y a mí me ha gustado mucho. José Manuel, ¿tú qué opinas? Pues a mí es de los mejores módulos de cuatro canales que he escuchado en los últimos años, probablemente. Yo, en el momento que pueda descargarlo, lo añadiré a mi colección particular de módulos. Pues nada, queda todo, vamos, ya sí. Más imposible. El jamón es foco ya, ¿eh? La paletilla ibérica. Es que la pena es que dure poco, o sea, dura muy poco porque, como digo, debe estar inacabado. A ver si le preguntaré yo a Carlos, que lo conozco. Lo he cortado cuando estaba llegando al final. Sí, pero ya acaba ahí, creo que una partitura es después. Ya hablaré yo con Carlos a ver si lo puede acabar o algo y, oye, pues por lo menos lo tenemos todos, ¿no? Sí, bueno, fuera de concurso lo podemos disfrutar completito. ¿Tu opinión, Rod, sobre este módulo? Mi opinión es que me gusta mucho, a nivel de efectos, la ligadura que emplea de... O sea, la textura que le da eso a la melodía. Y luego me gusta mucho el toque casi con eco, ¿no? Ambiental que le han dado a ese arpegio inicial de... que recuerda mucho al rollo Alien Breed, ¿no? A la melodía de Alien Breed. Y no sé, la forma en que... parece que como que tiene rever ese arpegio, ¿no? Y le da una ambientación muy buena. Y luego, pues por supuesto, lo que ya ese colchón armónico Crastro, ¿no? Que entra más para adelante, a lo que le llama arpegio Carlos Estrada, y el rrrr, ¿no? Eso también está bien. Me parece una melodía muy completa, concisa, con muy buena melodía, y yo la pondría en uno de los puestos más altos. Pues nada, Kike, vamos a escuchar si os parece bien a todos la versión final, ¿no?, del módulo de José Manuel, porque ya escuchamos el programa anterior, el módulo que presentó, y bueno, a ver qué nos parece. Esta versión revisada, Roz, ¿podrías ponerla tú por la mezcla estéreo? Sin problema. Vale, porque el Amiga, no sé si tendrá un problema de condensadores, o se me habrá chiflado algo ahora que va todo mal, o el cable estaba mal. La empezamos a escuchar y la hemos dejado de escuchar, Rod. Hemos dejado de escuchar a Rod completamente. Ah.
Estamos dentro, ¿no? Estamos dentro, sí. Muy bien. Buenísimo. Madre mía. Es el mejor. O sea, yo lo siento mucho, pero si queréis mi opinión, es el mejor módulo de todos. Todos son muy buenos, pero este, yo considero que es el mejor, por eso le puse ganador. El comienzo me encanta, como José Manuel mete el bajo, digamos, como diciéndote prepárate que viene ahora lo gordo. Los arpegios me encantan como están tratados, porque como digo, a mí no me gusta que alguien te suelte ahí el arpegio en plan aprieto las tres teclas del acorde y ya nos vemos cuando cambie, cuando llegue a la posición 32, ¿no? Los músicos sabéis a lo que me refiero, ¿no? Sí, lo mete a golpecitos, va cambiando cada 16 posiciones, juega con el bajo, a veces me cambia el arpegio y el bajo no me lo cambia, que eso armónicamente queda muy bien. La melodía, pues bueno, ya habéis escuchado, o sea, es pegadiza, no cansa, es bonita, es larga, se nota que está currada, que no repite pero con cambios al final. Nada, pues el módulo ganador. Muy bien, felicidades, José Manuel, a mí me encantó y tuve dudas, ¿eh? O sea, no lo voy a negar, tuve dudas porque como habéis visto todos tienen bastante calidad, pero después de escucharlo varias veces y también técnicamente, pues este es el módulo ganador. Me encantó y lo he escuchado después varias veces, incluso después del concurso, por mi propio gusto, ¿no? Y nada, me reitero, el mejor módulo de todos y felicidades, José Manuel. Pues nada, oye, subidón de autoestima. Opinión de juego. Y no, yo lo que os puedo decir es que he disfrutado un montón haciéndolo, que estoy contento con el resultado final, que probablemente cambiaré, porque ahora mismo el final está lupeado directamente para que vuelva a enganchar, y en la escucha que acabo de hacer ahora probablemente terminará sin hacer loop. Y por lo demás, pues nada, pues que oye, que me encanta que os haya gustado y nada, pues estupendo. Deseando escuchar también la opinión de Rob. Pásaselo a Red de Razor, a ver si lo meten en alguna crack. En la expansión del StarCraft. Coño, ahora que ha salido la de los otros, la Legacy of the Void, a ver si la meten en esa. Pues encantado si la meten, ¿sabes? Yo estoy esperando que salga. Bueno, bueno, Rob, tu opinión sobre el módulo, cuéntanos. Ante todo, decir que es un privilegio tener a la persona que lo ha hecho entre el público opinando también, que acabas de hablar, y ya dentro de lo que es, claro, un privilegio, no es común, ¿no? Poder analizar teniendo al lado a la persona que... Entonces me alegro y decir que yo tenía dudas cuando era la beta, porque esta versión, la versión final, no es la que se mandó al concurso, sino una especie de beta, con algunas cosas menos por temas de que se pasaba de los 20 kilobytes máximos que podía tener. Entonces, en esa beta yo tenía mis dudas y la hubiera puesto segunda o por ahí, en el top, ¿no? El top 5. Pero después de haber escuchado estos cambios que has hecho, estas mejoras que me han sorprendido, no, ni me las esperaba, ¿no? Eso no, de repente hay un subidón y tal. O sea, es que claro, hasta se me ha olvidado de analizarla y todo, porque estaba escuchando ahí. Y claro, no, pues decir simplemente que utiliza arpegios rápidos muteados para hacer un ritmo, una especie de colchón armónico, hacer ahí, y que me parece muy original. Y nada, mucha variedad de lo que es de cambio melódico y es ese final que te mete ahí como que se repite y tal, me parece redonda, se merece tener un 10 o un 9,8, así que nada, pues te felicito. Se agradece, oye, muchas gracias. Oye, Jos, cuando recibas el premio, que ya lo he enviado, a ver si nos envías una captura o algo. Hombre, para... por supuesto. ¿Ya tienes lectura para este Semana Santa, ¿no? No te quepa duda. Que lo disfrutaré a vuestra salud, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, pues muy bien. Yo creo que ya hemos terminado, Quique, de analizar los módulos. Gracias a todos por participar, a la gente que nos ven diferido y a ver si los artistas ahora gráficos se animan para el concurso de Jojo, ¿no? De Luz Pain. Uh-huh. Y ya haremos otro concurso, ¿no, Rod? Haremos un concurso, concurso de módulos en un futuro. Tenemos que hacer. Yo estoy deseando que haya otro, vamos, porque es que me sorprende. O sea, la gente me sorprende. O sea, es que me he hecho un CD con estas canciones. El pacoche. Claro, tío. En el EP3, tío, me lo he grabado en audio. Muy bien. Bueno, pues continuamos entonces. Si no hay más preguntas ni más comentarios, podemos... No, en general a todo el mundo le ha gustado y me alegro mucho de que se haya podido ver todo
Para ver que estaba muy reñido. Hay que dejar un link en la descripción, porque el programa pasado creo que se nos olvidó con todos los módulos para que la gente descargue. No pusimos el archivo de descarga. No, pues, antes han preguntado en el chat que dónde se podían descargar los módulos y se ve que se nos olvidó dejar un link con los módulos. Error. Yo lo descargué en el programa anterior. ¿Ah, sí? Está en los comentarios del vídeo, sí. En los comentarios. Ah, pues se ve que alguien no ha visto los comentarios de vídeo porque han comentado antes que dónde estaban los links para descargar. Pero bueno. En el programa anterior estaba ahí un link con un zip con todos los módulos. Uh-huh. Josh, ¿te quedas con nosotros o tienes que retirarte? Yo aguanto un poquito más. Aguantas ahí en las vacaciones. Bueno, pues vamos a continuar con David de la WatchBit, que nos va a hablar sobre GoTech, ¿no? Tema. ¿Y qué tal GoTech, no? Nos vamos a meter un chute bueno ahí de GoTech entre pecho y espalda, ¿verdad? El que lo va a meter realmente va a ser Quique, que es el que. ¿La va a probar? No, vamos a ver, la GoTech ya la enseñamos hace varios programas, ya mostramos lo que es la GoTech y la HXC. Pero bueno, esta semana hablando David y yo, y a raíz de comentarios de diferentes usuarios en diferentes foros, sí. Pues bueno, una cosa es enseñarla, ¿vale? Que es GoTech, para que la gente sepa qué es lo que es, pero luego te das cuenta de que van surgiendo pues cantidad de dudas a la gente, ¿no? La duda más típica aquí que es el tema de los firmwares, que no lo explicasteis bien. O sea, ¿cuántos firmwares hay? ¿Cuál hay que ponerse? O sea, eso yo no creo que no quedó muy claro. Bueno, a mí no me quedó claro porque es que. No, es que es complicado. Dice, voy a comprarme la GoTech. No, pero tienes que poner el firmware de no sé qué. Sí, sí, no, sí. Eso hay que dejarlo claro. Realmente es muy sencillo. Se explicó claro, lo que pasa que yo entiendo que cuando no tienes el dispositivo es complicado. Pero es que también se evoluciona con el paso del tiempo. No, y que Internet está lleno de información, que no siempre es información, a veces es desinformación y es un lío. En resumen, la GoTech por defecto, corrígeme David si no es así, la GoTech por defecto trae un firmware para funcionar como disquetera de PC, normal y corriente en un PC, en una máquina de control de CNC industrial que utilice una disquetera de PC, que suele llevar un 486 o un 386, máquina retro. Viene para leer imágenes de PC, sin más, punto. Con eso no puedes, para nuestras máquinas retro, no puedes hacer nada, excepto Roth, que lo cargaría en su PC XT con tarjeta Hércules o una cosa así, que es para lo que serviría. Este, por ejemplo, serviría, por ejemplo, para un MSX. No. Así como viene por defecto, creo que no te sirve para nada más que para un PC. ¿O un Atari ST tampoco? No, tampoco. Tampoco porque no te detectaría, o sea, por formato sí, porque el Atari ST utiliza el mismo formato de PC, pero por el formato de archivo de imagen, que son los .st, no funcionaría, no sabría lo que es un MSA o un ST. Bueno, pero a no ser que compres una GoTech ya que venga con el firmware ya, ¿no? No, pero ese es el ninguna viene. Ese es el que trae ella de origen. O sea, tú te compras una GoTech a China y él trae un firmware base, que es el de la GoTech de serie, que no tiene nada, ¿vale? Luego, a eso le puedes incluir, en el caso de que lo vayas a utilizar para Amiga, puedes incluir un firmware que se llama el Cortex, que es gratuito, pero hay que tener una serie de herramientas para flashearlo. ¿Vale? Y ahí es donde te entran las tiendas, en este caso David Web 8bit, desde su tienda micomputer.es, ya te vende la GoTech flasheada con el core de Cortex. El core de Cortex actualmente solo funciona para Amiga. Solo lee ADFs de Amiga. En un futuro inmediato va a servir para Atari ST también. Están ya desarrollando la versión del core para que también funcione en Atari ST. Pero a día de hoy, pero que solo ahora mismo, funciona con Amiga. Ahora mismo no hay ningún firmware que puedas usarlo en Atari y en Amiga a la vez. No. Yo pensaba que sí. El HXC, que es lo siguiente que te iba a comentar. Tienes el de Cortex. El de Cortex es gratuito. ¿Vale? Lo que es la coña de cómo flashearlo, ¿no es así, David? Sí, claro. O sea, David, tú cuando recibes tus GoTech, ¿a quién? ¿Dónde las compres? Tú tienes que flashear cada GoTech. Claro, tú cuando las compras a China, que el GoTech es un fabricante chino, viene, como decía muy bien Quique, vienen flasheadas de origen para usarlas en máquinas industriales, sustituyendo a disqueteras
en máquinas industriales, máquinas de coser, de corte, estas historias. Generalmente en formato PC estándar normal. Sí, correcto. Entonces lo que tienes que hacer, bueno, primero hay que soldarle unos pines para poder conectarle un programador y después efectivamente programar el firmware, que efectivamente hay dos firmware, como explicó Kika, y el Cortex, que es gratuito, que te lo descargas de una página de Cortex Amiga, que se llama, y bueno, con un PC lo flasheas. Y después tienes el otro firmware, que es el de Jean-François Delnero, que es el HXC, que ese es de pago, que bueno, vale 10 euros, le pagas 10 euros a este hombre, y te permite descargar el firmware, que también tienes que flashearlo en la GOTE que tú compres, ¿vale? Entonces, pues efectivamente, si te quieres evitar todos esos rollos, pues la puedes comprar ya flasheada, que así te evitas pues todas estas historias, ¿no? Pero si lo quieres hacer tú mismo, pues efectivamente es comprar una GOTEC virgen, digamos, soldarle los 5 pines que necesitas para que se pueda programar, comprar un programador, conectarlo al PC, porque Mac no se puede hacer, por ejemplo, y grabarle cualquiera de los dos firmware que quieras, uno que es gratuito, o bien el otro del HXC, pues pagando los 10 euros. Estoy mostrando ahora... La pregunta es, ¿vale la pena, perdón, Quique, ¿vale la pena pagar el de pago o no hay mucha diferencia acá? Pues depende para lo que lo quieras usar. Es decir, si solo lo vas a usar en una Amiga, pues evidentemente con el gratuito que solo es para Amiga, perfecto. Pero si tú quieres esa GOTEC, usarla en el Amiga o en el Atari ST o en el Amstrad, ¿vale? Quieres ir rotándola de máquina, te compensan... O sea que el de pago vale para varias... Vale para todo. Para todo. Todas las máquinas que utilicen de una u otra manera, mediante un hack o lo que sea, unidades de 3,5. Ah, entiendo. O sea que, por ejemplo, si yo tengo una Amiga, me pillo la virgen, pillo el gratuito, lo flasheo o la compro flasheada ya con el este, con el... Con el de Cortex. Con el de Cortex y ya está. Ahora, si por ejemplo tengo una Atari, una Astra CPC y una Amiga, pues no. Hay que flashearla con el HXC. Claro. Vale. El HXC y así te valdría para cualquiera de los equipos. Uh-huh. Y HXC, para que no nos llamemos a error, HXC es otro aparatito como la GOTEC, que tiene su propio firmware. Lo que pasa es que lo han portado para que funcione en GOTEC el firmware. O sea, hay un aparato con la GOTEC que se llama HXC, que es más caro que la GOTEC. Luego os lo enseño. Pero es que ese firmware lo llamamos HXC porque ese firmware, el desarrollador del firmware, lo ha portado para que funcione en la GOTEC. Si no, la GOTEC no se podría usar más que en un PC o en un Amiga. Pregunto, ¿no hay manera de conseguir esa GOTEC bien flasheada ya para que valga en todo? Sí. Hombre, pues David supongo que las venderá, ¿no? Claro, sí. Claro. Mira, para que veas David, cómo... David, digamos, es el que te lo... O sea, no hay más personas aparte de David. Claro, ¿no? Mira, si me... Sí. Sí, hay más personas. Vamos nosotros. Pero lo que quiero que veáis, que estoy mostrándolo ahora en el directo, ¿vale? Para que la gente no se llame error. Aquí te indican en la web de Cortex, por ejemplo, para hacer el flash, el update, no te creas que es meter un lápiz USB y ya está. Tienes que soldar en la GOTEC, que es la foto que estamos viendo ahora, tienes que soldar una serie de pines, aquí lo vemos hecho de una forma un poco casera, con unos cables a un programador para conectarlo a un PC y con un programa específico flashear el... O sea, que no es una cosa fácil, que no es una cosa que con un lápiz USB lo vayas a poder hacer. Tienes que andar comprándote un programador, soldarlo y todo eso para actualizar el firmware. Y una pregunta. Después, cuando ya... Ay, perdón. Bueno, no, iba a decir... Perdóname. Rod, habla. Nada, lo mío es breve y si vas a decir algo interesante que genere debate, tampoco te quiero interrumpir. Simplemente decir qué tipo de cable... ¿Es ese tan raro y cómo se consigue? ¿Y qué programador? O sea, ese. Lo tienes en la página web. Vamos a ver. Tú, si te compras la GOTEC y no quieres problemas, tienes que comprar flasheada. Uh-huh. Porque flashearla es una coña. Tienes que coger, soldarte unos cables en la placa base de la GOTEC, comprarte un programador, que es un dispositivo que te conecta al puerto serie, ¿es así, David? Sí, bueno, al puerto USB del o al puerto USB del ordenador y a través de ahí flasheas la GOTEC. Pero comprarte el programador y todo para flashearte una GOTEC no tiene sentido. Madre mía, ¿un programador te refieres con lo que se graba en la GPROM o...? Algo de ese tipo que va conectado a la GOTEC. Yo tengo dos preguntas, David y Quique, si me permitís. Ahora sí. La primera es, una vez que tú has flasheado ya la GOTEC con el Cortex o con el de pago, con el de HXC... ¿Hay diferencias en la versión de Amiga de una a otra o es lo mismo?
O sea, el HXC es mejor la parte de Amiga que la de Cortex, o es igual, o... Yo para un usuario normal, es decir, cargar ADF en un Amiga 500 que ha sustituido la disquetera interna y jugar, es exactamente lo mismo. Te diría, vale, que es igual, sí. Es lo y mismo. Ahora la segunda pregunta. Una vez que has flasheado ya tu OTE con HXC o con la de Cortex, ya una vez digamos flasheado, ¿ya se puede actualizar por si sacan alguna versión futura fácilmente, o hay que cada vez reprogramarla con el programador de Perons S? Pues depende. La Cortex sí que la tienes que reprogramar cada vez con el programador, conectarla al PC, volcar el firmware nuevo, todo eso, cada vez que actualice, ¿eh? También es cierto que ya hace más de un año que no se actualiza el firmware, ¿vale? Y el HXC, en teoría, tú la flasheas una vez y las actualizaciones, a partir de ese momento, se realizan a través del pincho USB. Hola. Vayan ustedes entrando. Seguro que eso se está oyendo. Aquí andamos. Espera, que parece ser que a Kiker le da problemas. Sí. A ver. Cuidado porque se está oyendo todo esto, ¿eh? Yo os vuelvo a llamar en un segundo, ¿vale? Os llamo yo también. Se está oyendo, ¿vale? Con Amiga Way y todo. Venga, sigue. Ya estamos dentro. Ok. Hoy nos está volviendo loco. Sí. El Sky está fatal. Ahora sí. Nada, hemos tenido un par de cortecillos. Si no terminamos después de las dos, podremos cortar esta pequeña cosa. Bueno, ya estamos todos conectados, ¿no? Vale, sí, pues sí. Yo no sé si al final se escuchó mi pregunta. No, se queda a medias. Bueno, yo lo que preguntaba era si una vez flasheada, digamos, ya la HXC, ¿se podía actualizar ya, digamos, el firmware una vez? Y me ha dicho David que sí, eso no sé si se ha escuchado en el directo o no. Sí, no sé si se ha escuchado, pero ahora lo repetimos. Con el firmware de Cortex, cada vez que haya una actualización tienes que volver a programarla, es decir, tienes que volver a conectar el programador al PC, al USB, bajar el programa, programarlo. Y con la HXC se programa una vez el firmware y a partir de ese momento las actualizaciones son a través del USB. Cada actualización en la llavita USB y la propia Gotek ya te la actualiza. A ver, esperad que tengo aquí llamadas, sí. Aquí. Se me están multiplicando las llamadas. Amiga Way me está llamando y si la nada. Se va a caer. No cojáis Amiga Way. Eso. Me ha pasado lo mismo. Hola. Hola. David. Sí, ya estamos todos, me parece. No hay bifurcación espacio-temporal, ¿no? Ya está, se perdió esa llamada. Que no sé lo que pasa, no sé, tan da chungo el Skype hoy. Sí. ¿Te han llamado por otro lado el bot de aquí que nos ha llamado? Pues lo que estabais comentando, que si una vez que lo actualizas a la Cortex, que si lo puedes actualizar a la HXC... No, la pregunta era que si por ejemplo tú flasheas, digamos, la Gote con el firmware Cortex, que es el gratuito, si se podía una vez ya flasheado actualizar, pero dice David que no se puede, además hace bastante tiempo que no, sí que se puede, decir, lo puedes volver a actualizar, pero tienes que volverlo a conectar al programador, no fácilmente, al PC. Sí, que no fácilmente, no con un USB. Sí. Claro. Entonces es interesante porque si sale alguna actualización o algo, pues en fin, con la HXC, no me acuerdo. HXC.
HXC, pues sí que lo puedes hacer, digamos, sin tanta parnafelnaria de flashear la Epron ni nada. Métese el USB y se actualiza. Eso sí, es, correcto. Bueno, la pregunta ahora obligatoria es, ¿se sigue actualizando la HXC o el programador pasa un poco de todo? No, la HXC desde, vamos, lleva años en el mercado con sus emuladores de disquetera y ahora ha portado su software, vamos, su firmware a las Gotek, y lleva muchos años el del Nero este, y bueno, me imagino que seguirá muchos más, claro. Entonces, David, si alguien tiene una amiga solo, ¿tú qué le aconsejas? ¿Que se gaste los 10? Perdón. Si, yo siempre recomiendo lo mismo. Si solo es para amiga, recomiendo el gratuito. No merece la pena gastarse 10 euros para David, nada. David, una preguntilla. Dime. Que a mí me hicieron y tal, y creo que me respondiste, pero bueno. Claro. Por ejemplo, imagínate que yo estoy jugando al Monkey y que quiero guardar mi partida. Yo le tengo que meter una imagen de disco vacío, ¿no? Por ejemplo, sí. Y le doy a guardar partida y se guardaría ahí. Sí, porque estas emuladores de disquetera para... Tiene tanto de lectura como de escritura, ¿no? Sí, para la amiga, la amiga no sabe que tiene ahí un lector USB. Para la amiga, la amiga cree que es una disquetera real 100%, o sea, no hay que hacer absolutamente nada con ellas. Uh-huh. Entonces, la amiga va a leer y escribir en ellas, vamos, sin ningún problema. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, también podría cargar, por ejemplo, el de Loop Paint y guardar ahí mis pantallas, lo que fuera. Sí, sin problema. Sí. Uh-huh. Tendrías una unidad virtual en la unidad 1... El Loop Paint y en la unidad virtual 2 un disco virgen, vacío, un ADF vacío. Uh-huh. Lo grabarías ahí las... Lo que no puedes es formatear, ¿no? Pues no lo sé, nunca lo he probado. Nunca probé, pero en teoría sí que podrías, no tienes por qué no. Uh-huh. Y copiar, por ejemplo, vamos a imaginar que yo tengo una Mega 500 con un Mega. Sí. Y le meto en una unidad, imagínate que tengo dos unidades, una externa y otra interna. Sí. A la externa le pongo la Gotek. Sí. Y ahora yo ahí meto una imagen de un juego. Sí. Y meto el Xcopy. Y le digo que me lo copie de esa unidad al otro. Sí, ¿eso lo haría? Sí. El Xcopy cree que es una unidad de discos física normal. Uh-huh. Cogería ese ADF y lo volcaría a la ADF0, que sería la real, vamos, sí. Uh-huh. Si eso se hace, sí. Entonces, claro, también sería una manera de pasar imágenes. Claro, es una manera de pasar imágenes ADF a disco real, claro. Una de ellas. Y de igual manera, si le meto la imagen de un disco, por ejemplo, vacío, ¿no? Sí. Y le meto una real, también lo copiaría, o sea, a una imagen. Sí, lo contrario dice, sí. Sí, sí. Con el Xcopy, sí, claro. Para el Xcopy son dos disqueteras, le da igual que una sea real y la otra USB. Pues sí, sí. No distingue, las va a copiar. Muy, muy curioso, sí. Sí. Es un ¿Y el precio, David, por ejemplo, de tu tienda, de una Gotek con el firmware de cortes ya, pues puedes decir? Sobre 35 euros, si no recuerdo mal, pero vamos, más o menos. Ah, bueno, pues está muy bien de precio, la verdad, ¿eh? Uh-huh. Bueno, muy bien de precio comparado con la HXC esa que va claro, en pastizal, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Sí. Es la que tiene Kike, por cierto, sí. Uh-huh. Lo estoy poniendo aquí y aquí se ven los pequeños pines. Que son los que hay que conectar, que hay un poquito de revuelo en el chat. Vamos a ver. La Gotek así, tal cual. A ver, lo que yo quiero mostrar, porque luego la gente, pues muchas veces ponerse a soldar en la Gotek y eso, hay mucha gente que está acostumbrada a hacer eso y no tiene problema, pero son muchos más los que eso les da pánico. Entonces, lo que yo quiero mostrar es que la Gotek, para flashearla, al final sí, es una especie de cable serie con un puerto, con un puente a USB para que lo puedas programar con un programador, etc. No es algo que sea caro el programador ni nada de eso, ni ese cable USB a puerto serie. Lo que pasa es que mucha gente no lo quiere hacer. Entonces, que sepáis que la gente, para que no se equivoque, cuando tú te compras una Gotek de estas, meterle el Cortex o el HXC no se hace con un lápiz USB. Hay que soldar esto, conectarlo al PC, suponiendo... Yo, por ejemplo, en mi caso, si yo lo estuviera en casa, pues tendría problemas, porque no tengo un PC para programarlo. Ejemplo. Entonces, que sepáis eso. Luego, si el cable cuesta 2 euros o no cuesta 2 euros, o S232 o 422, no importa para lo que estamos explicando. Lo que estamos explicando es que la Cortex que viene de la casa original, perdona, la Cortex, la Gotek que viene de la casa original, no la vais a poder usar en una Amiga si no está flasheada. Flashearla, tenéis que soldar unos cuantos cablecitos, conectarlo al ordenador y flashearla.
con el Cortex, que es el gratuito, o con el HXD, que tiene un pago de unos 10 euros. ¿Vale? Y aquí es donde entran las tiendas que os comercializan estas cosas de Amiga, que ya lo que os ofrecen es la misma OT que tú te puedes comprar en China, ya te la dan flasheada con un firmware o con el otro. Y no te tienes que andar complicando la vida soldando los cables y reprogramándolo con el PC. Que a quien le apetezca hacerlo o le dé gusto hacerlo, pues que, claro, lo haga. Pero que para el incauto que piensa que es más fácil de lo que parece, ¿no? Que sepa que hay que andar soldando unos cablecitos que ni siquiera... Bueno, en este modelo creo que tiene unos pines incluso, ¿no, David? Uh-huh. Estas últimas versiones tienen unos pines, pero depende de la versión que compres, no tiene ni pines. Tienes que andar soldando la placa al cable. No, no, hay que soldar esos pines, claro. Esos no tienen en la GoTec. Esos son los que hay que soldar para poder conectar el programa. Ah, claro, que esto se lo pusiste tú para flashearla. Porque esta es una que te compré a ti. Ah, vale, sí, vale. Que en el origen viene el agujerito en la placa, no viene ni siquiera los pines. Vale. Efectivamente, viene sin pines. Entonces le tienes que soldar los pines para poder conectar el programador. Claro. Yo no. Entonces está claro que si alguien la quiere programar, él es fácil, es decir, solo tiene que comprar el programador, la GoTec, tener la posibilidad de soldar unos pines y un ordenador que te lo permita grabar, ¿vale? Porque claro, esos programas no se llevan bien con los Windows 10, 8 y todas estas historias, claro, ¿no? Bueno, sí, lo típico, que son claro, cosas muchos, de puerto serie. Hay muchos ordenadores que ya no tienen puerto serie, que esa es otra, que cuando tengas un PC, pero eso se hace con un puente que hay de USB a puerto serie, claro. Eso es un convertidor que efectivamente se compra. De hecho, estoy poniendo ahora la imagen de la placa, de cómo viene de origen, la placa con los agujeritos. Claro. Y luego ahí, pues, o se lo sueldas ahí directamente, o bueno, como lo ha hecho David en esta que yo tengo suya, le ha puesto aquí una cosa de pines, que no sé si se ve bien o no. Ahí viene, una cosa de pines para conectarlo ahí directamente. Y esto, David y Quique, para meterlo dentro de una Amiga 500, ¿cabe? Eso es a lo que íbamos. Ese era el motivo de hacer esto hoy. Ay, perdonarme entonces. Perdóname. No, está bien que lo preguntes, porque ese es el motivo de hacerlo. Lo pregunta mucha gente. Es... Me alegro que me haga esa pregunta. Una pregunta muy recurrente, ¿no? Si dónde la meto, cómo la meto y todo esto, efectivamente. Sí. Claro. Entonces, por resumir ya lo de los cores, al final, aunque sea muy complejo, es muy sencillo. Como bien dice David, el gratuito, que es el de Cortex, si lo vas a utilizar para un Amiga, te vale. Luego hay por ahí leyendas de que si hay algún juego con algún bot sector raro, que si ahí funciona, en el otro no, lo desconozco. Yo un poco todo lo que he probado me ha funcionado. Y luego, si lo quieres usar en Amiga, con el Cortex. Si lo quieres utilizar para tener esa GoTec, para utilizar en múltiples dispositivos, pues tu Spectrum Plus 3, tu Amstrad CPC, tu Amiga, tu Atari, ya entonces es cuando sí tienes que meterle un HXT, el firmware de HXT, para que funcionen todas esas máquinas. Y ese es el resumen. Luego está la pregunta que se nos ha planteado en foros esta semana, pues a raíz de haberla mostrado hace dos o tres programas, pues nos han planteado la pregunta de, oye, ¿cómo integra eso en el Amiga? Porque me dicen que hay que hacer modificaciones, que hay que cortar la carcasa, que hay que... Canibalizarla. Exactamente, hay que canibalizar o alterar el equipo original, y eso es lo que hoy queríamos mostrar, las soluciones que hay y dónde están los problemas y no problemas, porque luego por internet, por foros, hay un montón de información y a lo mejor no siempre es suficientemente fiel. Entonces lo vamos a ver ahora aquí con unos equipos y bueno, pues como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Bueno, pues vamos allá. Vamos allá, vamos a ponerlo. Voy a hacer un poquito de zoom a mi pantalla para que se vea lo más grande posible. La calidad no nos va muy bien hoy porque yo me veo bastante pixelado, pero bueno, vamos a ver. Se ve bien. Vamos a ver cómo se ve bien esto ahora. Bueno, pues si, a ver si me veo yo a mí mismo, porque no me veo yo a mí mismo. Se te ve un ojo. Es que yo me veo a mí mismo súper chiquito. Bueno, pues vamos a ver. Aquí tenemos una Amiga 500. Vamos a ver, espera que perdí la GoTec, no sé dónde la puse. Lo harto del monitor. Aquí tenemos el Amiga 500, ¿vale? Y aquí tenemos la GoTec. Como podéis ver, la GoTec es solamente la electrónica, ¿eh? Con lo cual es muy ligerita. Esto es una carcasa de plástico, la verdad que es súper ligera. Bueno, pues vamos a abrir nuestro Amiga 500. Vamos a abrirlo. Aquí lo tengo abierto. Creo que se está viendo. Aquí tengo la maldita chapa metálica. Voy a desconectar el teclado. La maldita chapa metálica.
Yo el otro día pregunté en plan neófito si valía para algo esa chapa y me dijeron que no, es cierto, ¿no? No, esto era para cubrir interferencias. Cuando entraba en Europa la máquina. Para pasar el control de interferencias, sí. Pero ten en cuenta que antes tú ponías un espectro que sea al lado de la tele y aquello. Y había interferencias. Claro. Una radio. Claro, claro. Aquello había interferencias. Tú pulsabas tecla y aquello se escuchaban ruidos y demás. Uh-huh. Entonces, para evitar esas cosas, pues. Normativa europea, le ponía las chapas para blindarlo de interferencias, para que no emitiera interferencias hacia afuera. Pero ten en cuenta que son microchicos, con eso, con producen microondas y demás. Sí. De hecho, lo de que produzca interferencia al conectarlo a la tele y tal, eso todavía le pasa, o sea, un Spectrum Plus 2, es muy común que haya interferencia al conectarlo por el cable antena RH, o sea, yo rara es la vez que no consigo una imagen 100% limpia. Bueno, Rod, ese tipo de conexión. Si te parece, vamos continuando con esto para ver si terminamos rápido, que se nos va un poquito la hora. Aquí creo que se ve claro que tengo el cable de. Este es el cable original de la Amiga. Vamos a ver. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, vamos a ver. Este es el cable. Vamos a ver. Dejarme desconectarlo. Este es un cable alargador que yo me he hecho. Este de aquí es un cable alargador que yo he hecho. Y este es el cable original. Aquí iría el cable de datos como este, un cable plano de datos así cortito, que es de esta longitud de la Amiga. Aquí irá la disquetera. Y este es el cable de alimentación de la Amiga, el original de la Amiga. ¿Vale? Vamos a poner la Gotek. Utilizando el cable original, que no lo tengo a mano, es un cable corto. Que no lo tengo a mano. Mira, sí, tengo uno aquí a mano. Este. Este es el cable original de la Amiga. Aquí lo vemos. Estos serían los dos cables originales de Amiga. ¿Lo veis bien? Sí, ¿no? Vale. Sí, sí. La disquetera de la Amiga ya dispuesta aquí. No la tengo a mano. No sé dónde la tengo, la verdad. Cada vez que digo que no sé dónde la tengo, veo justo lo que estoy diciendo. Vale. Aquí iría la disquetera original de la Amiga. Aquí lo veis, ¿verdad? Vale, pues es sacar la disquetera original de la Amiga, se desconecta el cable de datos, el cable de alimentación y lo sustituimos por la Gotek. No sé si lo veis aquí, que la Gotek y la disquetera de Amiga son prácticamente del mismo tamaño. Aquí preguntaba Mike November si protege también de las tormentas solares. No, de las tormentas solares nos protege la atmósfera. La capa de ozono, vamos a cuidarla porque es la que tenemos. Exactamente. Entonces, mira, ahí tenemos la Gotek, que veis que Llevas el Amiga a la estación espacial, necesitarás entonces protección. Sí, tendrías un problemilla. Bueno, continúo. No lo llevéis a Marte, ¿eh? Tenedlo en cuenta porque cuando empiece la. Dale, dale, Quique. Dale. A ver, Rod, perdona. Déjame avanzar, por favor. Sí, sí. Tenemos la Gotek aquí. Y es que ya me perdí, joder. ¿Tiene esos tornillos, Quique? ¿Tiene tornillos? A ver, ¿tiene agujeros marcados para tornillos por todos los lados, para todas las máquinas. Sí, coincide. Tiene agujeros marcados por todos los lados, ¿vale? Para que coincida más o menos con todos los estándares de conexión. La carga es muy débil. Compárala con la de Amiga. Con la disquetera de Amiga, ¿es de tamaño similar o más corto? No, porque las disqueteras de Amiga 500 son más grandes. La Gotek tiene el mismo tamaño que una de PC normal o de un Amiga 600. Las de 500 y del 1000 eran más grandes, las de Amiga. Bueno, las de 600 también son más pequeñas que las de un PC. No, pero las de 600... más pequeñas... No, son iguales, creo. Pero de todas maneras, la Gotek es igual que... Te lo digo porque yo para poner una de PC en un 600 la he tenido que recortar. La parte de adelante. ¿La de PC? Sí. Vale. Eso te digo. Pero vamos, que las de 500 no comparas porque son más grandes que las habituales. Ok. Entonces la estabas poniendo ahí, Kikens. A ver, sí, te digo. Está llena de agujeros. Tiene marcas de agujeros por todos los lados. Laterales, arriba, abajo, de manera que la puedes acoplar como quieras. Y si no te acoplara y no llega el agujero, no pasa nada porque es un plástico suficientemente débil para con cualquier tornillo que aprieses un poquito, eres capaz de hacer muesca en ello para que encaje. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, esto nada, es cuestión de ponerlo aquí, se conecta el cable de datos, el cable de corriente que llega perfectamente, yo no lo voy a conectar, y ya te quedaría integrada aquí en el lateral.
Lo que sí quiero que se vea, vamos a ver, perdonadme porque voy a quitar esta disquetera. Yo lo que sí he hecho es un cable largo para poderlo poner por fuera, que es lo que mostrábamos el otro día en el foro de RetroWiki. Voy a poner la chapa, más que nada porque la chapa es que la tengo con unos cables para puentear la alimentación, la ampliación de memoria, y no los quiero quitar. Perfecto. Voy a quitar este cable, que es el alargador que yo he hecho, para que se vea cómo sería con un amigo original. ¿Eh? ¿El teclado? ¿El teclado qué? Que no lo tienes puesto. Nada, sí, bueno, pero para ver cómo integra la gote, que el teclado no tiene nada que ver porque no llega ahí. El teclado es aquí, el teclado y aquí. Si te fijas, no sé si se ve que con la Gotek no toca. Ok. Vamos a dejar el teclado puesto. Vamos a ver si os lo puedo mostrar desde este otro lado. Voy a mostraros ahora desde este lado, que es desde el lado de la unidad de disco. Ahí creo que se ve bien la Gotek, ¿no? Sí. Un poco pixelado, pero... Espera que recupere un poquito la imagen. ¿Se ve bien ahí la Gotek? Sí, sí. Bueno, pues ahora yo le pondría los tornillos, ¿vale? Los tornillos que van por debajo de la miga. Y especialmente este tornillo que se ve en esta pestaña de aquí. Aquí hay una pequeña pestaña lateral que se mete un tornillo lateral con el que ajustas la altura a la que queda la unidad. ¿Vale? Lo ponemos a la altura adecuada y fíjate. Si ahora yo cierro la miga. De hecho, me ha quedado un poquito... Es que no le he puesto el tornillo. Vamos a falsearlo un poquito. Mira, no sé si se ve cómo queda la Gotek. No sé si se ve. Ahora. Vale, me queda el USB bien, pero si, no sé si se consigue llegar a ver. Luego os pongo una imagen de este RetroWiki, que los dos botones de acceso para subir y bajar la imagen me quedan muy tapados. Entonces es ahí donde dicen de canibalizar la tapa de la miga. Para quitar este tramo de la carcasa, esta pieza de abajo, para poder acceder bien a las botoneras, que son fundamentales para el uso. ¿Vale? Ese es el problema que hay en un Amiga 500. Que para acceder a ellas realmente, desde fuera, podrías acceder a ellas, pero necesitarías utilizar un palillo o alguna cosa así para llegar a los botones, sin necesidad de romper la carcasa. Ahora, yo te digo, la fórmula normal convencional, eso es para quien la quiera integrar perfectamente dentro de la máquina. La fórmula normal convencional suele ser un cable alargador, como el que yo tengo hecho, es un cable alargador de disquetera y le he acoplado al lado un alargador del conector de corriente. Se conecta el conector de corriente y el cable de datos a la placa base de la miga, se sacan por este lateral sin romper nada, ¿vale? Salen perfectamente por aquí. Se conecta al interior de la miga y ya nos queda nuestro cable por aquí por fuera. Hay a quien no le gusta esta solución, pero claro. La verdad que es la mejor solución. Al final no tienes más cables fuera de la mesa de lo que tendrías con una unidad externa. Esto lo conectas aquí, le conectas el cable de corriente aquí. Lo que se llamaría hacer la corbata de la miga. Pero una cosa... Exactamente. A ver, que no está un poquito pixelado. Entonces, el cable se sacaría por la boquilla de la disquetera. Para evitar romper cualquier cosa original de la Amiga, sí. Vale. La disquetera ya no está. Yo tengo una queja o inconveniente de esa solución o modelo. Y es tan sencillo como que si yo quiero seguir nutriéndome de toda mi colección de disquetes clásicos que tengo en caja y caja, al mismo tiempo que por utilizar la Gotek, yo necesitaré otra forma de sacar esa cable. Pones la Gotek como una unidad externa, como una segunda unidad de disco externa, con un cable y un hardware que venden para el puerto de disquetera externa. Claro. O quitas la Gotek y pones la unidad interna. Pero es que si vas a poner la Gotek para sustituir la unidad interna, es imposible tener las dos puestas en el mismo sitio. Claro, entonces lo que tú dices es conectar como unidad externa, como unidad B, la Gotek. No, DF1. DF1, sí, el equivalente a la Amiga. Entonces, ¿no hay forma de conectarla como DF0? Sí, ahí dentro, o así, como la tengo conectada ahora. Esto es una DF0. Lo que es imposible es tener dos unidades DF0 en el mismo DF0. Claro, no se puede hacer que la disquetera interna sea la DF1 y la Gotek conectada por fuera
sea la de F0, eso no se puede hacer. No, eso no se puede hacer. La externa es de F0 siempre y la interna de F0. No, porque necesita el controlador. No, pero Roth dice que la externa sea unidad 0 sí. y la interna sea unidad 1. Eso no se puede hacer. Sí, eso es lo que a mí me gustaría. No, pues eso no se puede hacer. Pero bueno, hay juegos que sí pueden arrancar desde la segunda disquetera, ¿no? Me imagino que con Warbench, ¿no? ¿David? No, bueno, juegos los debes contar con los dedos de una mano. Sí, que arranquen, yo creo que ninguno. No. La detecten y la puedan utilizar, por lo que dice David, contados son los dedos de una mano. Sí. No. Claro, porque ni siquiera los que accedan desde el Warbench. Eso sí, los que accedan desde el Warbench puedes meter los discos donde quieras, en DF1, DF3, DF4, DH0. Pero ¿cuántos juegos? El 99% de los juegos de Amiga 500 que metías el disquete y arrancaban, los nodos quieren arrancar de DF0, entonces están DF1 no arranca. O sea, los juegos que arrancan desde Warbench son la mayoría, o sea, los mismos que arrancan desde la unidad A, de la unidad DF0, te pueden arrancar desde Warbench, o son una minoría los que te pueden arrancar desde Warbench. Sí, los juegos de Amiga que arrancaban desde un entorno Warbench, que pues, si los puedes instalar en disco duro, por ejemplo, te pueden arrancar desde DF0, DF1 o DF4, da igual. ¿Y qué porcentaje? Los que eran de disquete, que metías el disquete y arrancabas el Amiga con ese disquete para jugar, que era el 99% de los juegos. Muy poco. Claro, muy poco. No van a funcionar porque todos van a leer por hardware, digamos, por programación, al DF0. Y entonces, claro. Como realmente el disco está en DF1, pues no va a funcionar. ¿Y esos juegos no se pueden instalar? Sí, se puede instalar con el famoso WHD Load, ¿no? Que es el instalador fantástico de juegos de Amiga de disquete para arrancarlos desde un disco duro. Ajá, y ahí ya no habría ese problema, ya se ejecutarían. Efectivamente, ahí se ejecutan todos desde disco duro, desde Warbench y en 3 segundos. ¿Y eso no se puede hacer pasándolos a la unidad B y arrancándolos de la unidad B como si hubiera instalado? Roth, si no te importa, estamos con las unidades GOTEC, me gustaría poder terminar. Venga. Antes de pasar a hablar del Warbench HD Load, más que nada. Mira, a mí 600, ¿vale? Que la configuración de conexión aquí dentro y el hueco es exactamente igual que el del 1200. ¿Vale? No lo muestro en un 1200, lo muestro en el 600, que es el que tengo aquí a mano. Unidad original de Amiga 600. Se sacan los tornillos. Bueno, en este caso yo voy a hacer así. Y la unidad GOTEC va aquí puesta. ¿Vale? Como veis, se encaja perfectamente. Y en este caso, a ver, déjame ver. En este caso, bueno, ahora me encaja porque tengo esta otra disquetera aquí. Ponerla en el punto exacto. Estamos con el mismo problema. No sé si se llega a ver. Bueno, voy a hacerlo así. No sé si se llega a ver. Sí. El lápiz USB asoma, pero los botones quedan un poquito más accesibles, pero lo mismo. La solución que te dan es cargarte esta pieza para poder acceder a los botones. Pero bueno, si quieres evitarlo, este es el problema que hay en los Amiga. ¿Vale? Si quieres evitar eso, pues la solución pasa por, pues como hicimos antes, ¿no? Por colocarla afuera, meterle un cable extensor y obviamente colocas la GOTEC aquí o encima de la mesa o lo que sea. ¿Cuántas unidades virtuales o cuántos discos virtuales puede tener? ¿La GOTEC? Sí, ¿99? No, 1999. Con el HXC es una limitación de 15 unidades. Con la HXC. 15. Con la HQ. Y por eso. Por eso yo busco como sea alguna solución. Es que es un rollo eso de tener que tener abierto. Nada, vas a tener que canibalizar el 500. Que ¿no? va, ni muerto. O hacerle la corbata. La corbata. Qué rollo, ¿no? Qué rollo, no me gusta nada. Ahora os voy a enseñar a un Atari. ¿Qué es la diferencia? Ah, pero ahí. Hacer la corbata siciliana y ya. La corbata colombiana se llama ahí. Y no mola nada eso. En fin. No se puede tener todo en esta vida. En toda decisión se pierde algo. Hostia. Ahora aquí tenemos un Atari ST. Pero esa boca venía así. Sí, porque el botón de extracción de la disquetera de Atari era así de largo. Es así de grande, no tengo metida la disquetera original, no está metida adentro, está sacada, pero la disquetera original cubre todo esto. Sí, claro. Vale, entonces esa es la ventaja que tiene. En este caso, yo tengo una HXT aquí dentro,
¿vale? Que la voy a aprovechar a enseñar para decir que una cosa es el firmware HXT puesto en la Gothic y otra cosa es la HXT, que no nos vayamos a liar. Esto es la HXT, que dispone de pantalla, tarjeta SD, es lo mismo que la Gothic, esto fue un invento, es el invento original, y posteriormente salió la Gothic como una reproducción de bajo coste. O sea, ¿esto fue antes que la Gothic? Sí, este, el invento original es este. De hecho, este, en vez de ir con un lápiz USB, va con una tarjeta SD. A ver, estoy viendo que se tiene que ir ya a Jos. Tiene que decidirse. Vale, perfecto. Así que nada, un saludo, Jos. Encantado de tenerte aquí. Y muchas gracias por acompañarnos y comentarnos tus módulos. Claro, de tenerte aquí. Felicidades por ese módulo. Estaré por aquí muchas noches. Gracias. Felicidades por el módulo y gracias por asistir. Oye, por cierto, y será un honor si queréis usarlo como parte de la cabecera del programa, cuando queráis. O sea que por supuesto, dalo, todo vuestro. Lo montaremos y lo pondremos en la cabecera. En el setlist Amiga Ways 3, que se pondrá en práctica en el próximo programa, ya estará. O sea que estupendo. Dalo por hecho. Un abrazo a todos. Vale. Gracias. Gracias. Estamos en contacto. Venga, hasta luego. Un abrazo. Pues este es el dispositivo HXT, que es el original, y luego salió la Gothic como un reemplazo de bajo coste. ¿Vale? La Gothic tiene, aparte de buzzer, que es lo que suena, pu, 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 que te suena como la disquetera original, o sea, te suena un sonido de cuando lee las pistas. Sí. No reproduce el sonido original de la Amiga o de la Atari, pero sí un sonidito para que sepas cuando está tirando de pistas, como hacían las disqueteras. Tiene buzzer y tiene pantalla. ¿Vale? Que te muestra el display. Esto tiene una función muy específica, muy justificada, cuando te vas a máquinas que no tienen el launcher. El launcher es un programa que hay para Atari, para Amiga, para Amstrad CPC, que es un programita con el que gestionas el contenido de lo que montas en la memoria de la HXT o de la... Y un pequeño navegador. Un pequeño navegador para ver qué imágenes asignas a cada slot los que tiene. Pero las máquinas que no tienen ese selector, ese gestor, como puede ser el Spectrum, por ejemplo, pues es muy útil la pantalla porque vas navegando a través de las carpetas que están dentro de la tarjeta SD para ver, pues yo estoy viendo el Robocop, el Batman, el no sé qué, para ver cuál selecciono para insertar. En ese caso la pantalla es muy útil, si no la pantalla generalmente no hace falta. Y lo que han hecho es, el que ha creado esto, el firmware del HXT, lo ha aportado a la Gothic. ¿Vale? Con lo cual la Gothic tiene una función de HXC, sin pantalla y sin buzzer. Bueno, pues en el Atari ST, como el hueco es más grande, lo montamos, bueno, habría que ponerle los tornillos y demás, pero porque lo veáis así de rápido, vamos a ver que se me cae un poquito, porque está sin tornillos, no sé cómo se ve ahora. Sí, se ve, se ve. Vale, pero en realidad, bueno, quedaría un poquito más alto, de manera que se verían bien los números y hay un buen acceso a los botones, que los tengo aquí. Además del lápiz USB, si os fijáis, cae justo en la curva. Entonces, en un Atari ST integra perfecto. Sí, se ve, se integra perfectamente. Y eso era un poco las dudas que tenía la gente que nos planteaba en el chat, de que si había que cortar, no había que cortar, que si no, no se puede meter. Se puede meter en un Amiga 500, se puede meter en un 1200, en un 600, no hay problema y no es necesario romper nada. Lo único que sí, para acceder a estos dos botones, que es el selector de siguiente imagen, insertar siguiente imagen o imagen anterior de disco, necesitarías utilizar un palillo. O sea, que se puede llegar a utilizar sin mayores problemas, sin tener necesidad de romper nada y sin tener que ponerla afuera. Entonces volvemos a los palillos, ¿no? Como cuando se nos rompía el mando a distancia, que teníamos que usar un palo. Claro, pues una cosa así. Voy a poner una imagen. Voy a poner una imagen en las que he publicado en RetroWiki esta semana, porque ahí se va a ver mejor. Voy a pasarme ya a esta configuración. Que hizo unas cuantas fotografías que quedó bastante, bastante claro. A ver si las encuentro ahora. Aquí las tengo.
aquí. Vale, pues aquí las tengo. Vamos a verlas. Mira, aquí muestro la imagen sacando el cable por el hueco de la Amiga 500. Aquí lo muestro ahí fuera conectado. Ahí la posición a la que se debe de poner. Ahí la vemos más en detalle, sin poner la carcasa arriba, pero en el momento que le ponemos la carcasa de arriba, aquí lo vemos. El lápiz USB queda bien a la altura, se puede leer el display de los dígitos, pero los dos botoncitos se ve que quedan ahí un poquito ocultos. Esos botoncitos, pues con un clic, con un palillo, con cualquier cosa. O sea, que podrías ponerla ahí y podrías utilizarla. No es imposible utilizarla integrada en el hueco de la disquetera. Me pasan por ahí un enlace en el chat de un mod que le han hecho, una modificación que le han hecho a una Amiga 1200 para que esté la Gotek integrada como una especie de placa interna atornillada dentro que sobresaldría por un agujerito, que ya eso sería canibalizar. Hay un invento que, a ver, si me lo has pasado ahí, vamos a verlo. Sí, sí. Hay un invento que no sé si es para la Gotek. Déjame ver si es este, porque hay uno que es para la Gotek y hay otro que es para la HXC, que te sobresale como un disquete por fuera, tiene un diseño bastante bonito. Es para la Gotek. Pone que es para la Gotek, está muy bien. Sí, sí. ¿Eh? Ah, sí, la que sale el disque. Sí, sí. ¿Y eso qué pasado sería con haciendo agujeros y demás? Que creo que no es esta no sé qué es. Esto... Bueno, esto realmente es una extensión, pero que es muy útil. Pero nada, sí, pero olvídate, es que estamos intentando evitar esto. Claro, evitar que haga un agujero. Vamos a ver, hacer un agujero es coger la Dremel y arrear por donde quieras. Esto es una modificación aquí, pues bastante chula, de poder hacer lo que decía Roth, de poder tener la disquetera original y la Gotek. Ya, pero mañana imagínate que salga un dispositivo que tú puedes navegar en el Amiga y demás, y claro, bueno, ya tiene eso el agujero. Como curiosidad, para quien le interese, esto lo que hace es sacar la electrónica de la Gotek, haces unos agujeros y haces unos agujeros y lo pones encima de la disquetera. Y luego con un switch pasas de la Gotek a la disquetera interna. Sí, sí. Switcheas entre una y otra. Pero bueno, estos son soluciones que canibalizan el equipo. Pero bueno, eso es para la gente que no tiene remordimientos en hacerlo y que lo ha hecho con Mega Drive, con Super Nintendo, y en este caso con Amiga. Yo lo que estoy mostrando es que se puede usar, aunque sea con un palillo, porque hay gente que... Yo he leído en algún foro que es que hay que cortar el Amiga para poder meter la Gotek dentro. No hace falta cortar nada. Se puede usar, es incómodo. Y además, hombre, y se puede usar incluso en el palillo, es decir, te lo gestionas todas las imágenes con el launcher de la Amiga. Sí, pero luego para cambiar de una a otra tienes que pulsar el botón. Y el problema es el acceso al botón. En los multijuegos, sí, efectivamente. Esta solución que has dado de sacar el botón por la boquilla de la disquetera no permitiría mantener dentro la disquetera original, que es lo que a mí más me quema, ¿no? ya, pero tu disquetera original está rota. Generalmente. No, esa no, otra. Dime. Pero, a ver. Tú, si te compras una Gotek para ponerla en el Amiga es porque te la suda la disquetera interna ya de la Amiga o el formato de disquetera. Yeah. Pero, oye, que si no te la suda siempre la puedes guardar, ya viste qué sencillo es. O sea, que poner la Gotek no supone canibalizar el equipo. Pones la Gotek y luego, oye, que mañana te apetece arrancar de disquetera. Pero el miedo... Lo quitas y lo pones. El miedo de mucha gente es que piensan que ponerla es tener que cascar algo de la Amiga por dentro. Y no, que mañana salga otro dispositivo... que sea menos, más pequeño o lo que sea, y que te permita tenerlo y tal, y claro, ya hayas recortado el Amiga. Claro, que eso es una putada, ¿no? Pero bueno, eso hay gente que... Sí, que a lo mejor tienen varios Amigas y le da exactamente igual. Pero bueno. Así que bueno, pues... Pero como nos planteaban un poco esa duda, joder, yo no quiero estropear mi Amiga... Y he leído por ahí que para poner la Gotek es inevitable tener que cortar alguna parte y tal. No es necesario. Bueno, pues creo que ha quedado bastante claro. Sí, ahí hemos visto varias soluciones, ¿no? Sí. Y varios acabados y bueno. Luego, bueno, en un Amiga 2000, en un Amiga 4000, que es de frontal estándar, como un PC, ahí nada. Ahí metes la Gotek y queda ahí todo al aire, no pasa nada. O en un equipo de ese tipo.
Bueno, un Amiga 3000 a lo mejor también hay problemas, ¿no? En el 3000 seguramente sí, pero como no tengo ninguno para mostrarlo o para probarlo, pues seguro, porque creo que la carcasa es una ranura. En el 3000 no lo puedes meter porque la propia caja del 3000 es la que tiene los huecos de la disquetera y solo es el disco. Y en el Amiga 1000 pues te pasará algo parecido. Y en el Amiga 1000 también. Ahora, y de la solución que te queda es hacerte un cable largo y sacártelo por fuera para no estropear nada. Aquí pasa, José Manuel, un enlace a eBay que se llama tablero de extensión para Amiga 1200. Sí. No sé lo que es. Vamos a verlo. Para un 500 también, para un 500. No sé, no termino de entender. Esta es la versión del disquete. La versión del disquete, pero esa no sé si es para la HXT o si es para... O sea, funciona para la Gotek. Para la Gotek, ¿no? Sí, tienes que desmontar la Gotek. Para que te quede la placa al aire y ahí dentro le montas esto. Mira, voy a mostrarlo. Sí, sí. Pero esto no permitiría mantener la disquetera original dentro. No. Ya. No lo preguntes más, joder, que estás metiendo la Gotek dentro. No. Pero bueno, la disquetera te la puedes guardar y en un futuro si quieres ponerla, o sea, la pones. Porque me resulta muy incómodo abrir y cerrar el Amiga con esa chapa que tiene ahí. Pues nada, tú sigue con el 500 con la disquetera estropeada. Le pondré otra disquetera y ya está. Claro. Pero tú eres un cliente para otra disquetera. Claro. Y hay otros clientes que son para una Gotek. Pues ahí se ve el invento en cuestión. Es como una especie de disco que te saca fuera el display y se ve el disco USB, el lápiz USB y todo, y los botones de control. Es como un extensor de la tarjeta de la Gotek. Se conecta a la tarjeta de la Gotek y sale eso por fuera. Hombre, lo bueno es que si conectas como unidad de F1 la Gotek, siempre puedes hacer un disk copy a un disquete físico y ya tienes lo que te dé la gana. Joder, claro. Claro. Pero no tiene nada que ver esa paranoia con lo que estamos hablando. Esa filosofía es cómo integra. ¿Cómo lo harías tú en tu casa, en tu Amiga 500, si a ti te interesa ponerla o no? No es el tema. Estamos viendo cómo integra en un Amiga 500 y que no es necesario romper nada para poderla usar. Que es un poquito incómodo, va a acceder a los botones, sí, pero nada más. Que era la duda que nos planteaba. Bueno, pues... Perfecto. Si no hay nada más... Me dice un amigo por aquí que me está viendo, por el chat me lo dice, que me está viendo Julandrón, que tengo en contra de la Gotek, a ver si se puede saber. Pues que tú no eres un cliente de Gotek, porque te gusta el olor a lo viejuno, a la humedad de la disquetera vieja y a usar los disquetes, sí. El otro día en un foro de estos había un usuario que decía, joder, qué guay, ya he conseguido reparar mi disquetera real de Amiga 500 y me voy a pasar todo el fin de semana, aunque os parezca mentira, disfrutando de volver a meter disquetes como antaño, ¿no? Es perfectamente válido. Sí, sí. Cada uno. Pues nada, yo creo que está la cosa finiquitada, ¿no? ¿Qué? Uh-huh. Pues sí. Hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues entonces vamos a despedir al personal, ¿no? ¿Qué os parece? Sí. Venga, sí, sí, ya está. Hasta aquí este programa ya 17. 17 programas llevamos ya de Amiga Wave, que parece que empezamos ayer y... Bueno, pero realmente empezamos ayer. Tampoco es que llevemos muchos meses en emisión, pero bueno. Pero lo que es la constancia, ¿eh? No, estás clavado ahí todos los domingos. Bueno. 17 programas lo tonto, ¿eh? ¿Será que no tenemos otra cosa mejor que hacer? Así que a ver, pregunta Luis Fernández, que ya es que lo vi preguntar por ahí varias veces, que a ver, que el programador... Si se pueden subir los botones de la Gotek. No. Sí, o sea, subir... Se pueden modificar, ya hemos... Bueno, hay versiones para... Puedes desoldarlos, sacarlos y... Llevártelos fuera. Claro. Le puedes comprar un panel en forma de disquete que queda por fuera, con display, en fin. Hay varias soluciones para extender la Gotek fuera de la Amiga, ¿vale? Y sus botones. Bueno, pues sin más, nos vamos a retirar. Vamos a ir despidiendo al personal. Gracias ahí a Rod. Gracias. Gracias a... Dime, Rod. No, nada, sigue con... No, iba a decir que si os apetece podemos cerrar el vídeo. Vale, venga, ya está. Vamos a despedir también a Carlos Stray. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y
espero que os hayan gustado las entrevistas que he intentado buscaros para hoy y a ver si conseguimos a más gente que se anime. A mí me ha encantado porque mantienen el espíritu ese de cómo va reflotando la gente de Amiga, que tarde o temprano todos vuelven al redil, si te das cuenta. Sí. Mueves a una máquina con lo que te lo pasaste bien. Sí. No porque fuera una máquina puntera, no porque fuera tuviera los mejores programas, sino porque te lo pasabas bien. Sí, la verdad es que no conozco a nadie que haya vuelto teniendo una Stran 1512, ¿no? A volver a la Stran 1512, ¿no? Sí. Rod. Rod, no, sí. Rod, defiéndete. A ver. Yo no he vuelto, yo lo mantengo. Es decir, yo no he dejado de usarlo. Eso sigue ahí. Los eso discos ahí. De 5 y cuarto. Y... No, a ver, que hay el juegos... El emulador a CGA. Que hay juegos en CGA que o en EGA incluso, que en PC moderno te va rapidísimo follado. O sea, hay programas que yo no he podido volver a ver cómo eran en un emulador. Entonces, para ese tipo de cosas. Y luego que, bueno, pues que yo lo utilizaba hasta finales de los 90 para lo que es trabajo, bases de datos, procesador de palabras, programación, tal. Eso es así, o sea, para eso sí. Claro. No, vamos a decir, al que le gusta, al que le gusta. Vamos a ver, que era una broma, evidentemente, pero sí que es verdad que la Amiga pues marcó mucho, ¿no? Y hay mucha gente que se quedó muy impactada en aquella época y, bueno, pues se nota que vuelven porque recuerdan que fue una época muy bonita. Es que no son máquinas competidoras y, aparte, luego, yo digo del Astra, pero a mí, yo soy un flipado del Spectrum, del Astra CPC, de 20.000 máquinas así, que lo que pasa es que no sé por qué me habéis encasillado en eso. Y bueno, era una broma, Rod, no te ofendas, por favor, era una broma. También lo digo. Cada uno aporta, digamos, lo que aporta. A ti te gustan los PC y tienes que estar orgulloso de eso. Vamos a ver, si a ti te gustan, pues oye, te gustan. Lo estoy. Tú eres el abanderado, que a veces decimos algo al PC, saltas ahí. Claro. Y el Spectrum también. Ese buen altavoz interno. Si tiene que sonar ese altavoz interno, suene, tío. No pasa nada. Sadlip. Claro. Aquí nos dicen que si. Que si después de cerrarnos tomamos un cachopo. Hombre, un cachopo. Ganarían. Siempre viene bien, ¿no? Bueno, pues, ¿quién me queda? ¿David? Sí, pues nada, muchas gracias a todos los que nos están viendo en directo. Gracias a vosotros. A los que nos ven diferido. Hay que decir que David ha llegado justito porque venía del mercadillo de Ferrol. Es verdad. Ha estado conmigo esta mañana de cacería, ¿eh? Estuvimos ahí de cacería ahí. Regateando ahí hasta la saciedad ahí con la Sound Blaster, ¿no? Me compré una Sound Blaster. Sound Blaster Isa, sí, señor. Una Play. Una Play 1. Play One. Play One, ¿no? PS One, ¿no? Eso es, PS One. Sí, sí. Ahora hay que probarla. Yo probé la Play 2 y funcionaba. Oh, mancho. Sí, pues el mando y todo funcionaba. Entonces me toca que la mía no funcione, porque dos cosas que funcionen... Hombre, yo que tú antes le pasaba un poquito el secador o algo, porque chorreaba agua. Eso, espectacular. Eso le regateamos 3 euros por eso, porque la estrujábamos así, ¿no? la sacudía y salía agua. Jefe, es que esto echa agua. No eso funciona, nada. Eso funciona. No pasa nada, hay garantía ahí. ¿Eh? Pregunta aquí que si era una Sound Blaster ISA. David, ¿era una Sound Blaster ISA? Sí, claro. ¿No? Es una Sound Blaster ISA, sí. Una Sound Blaster. Es que había piezas de PC y demás. También compré un par de joystick, un Quishock y un... ¿Cómo era el otro? ¿Un IMSA era? Era uno un... ¿Qué compraste tú? Uno de MHC Ingenieros. Sí, y el otro era un Quickshot. Y otro, sí, un Quickshot de estos, sí. Bueno, conociéndoos, no pagasteis más de 2 euros por cada cosa de las que comprasteis. Bueno. Joder, lo más cortante fue el final, ¿verdad, David? Con la Play 2, ¿no? Sí. Claro, sí. Me dice, tío, bueno, ¿cuánto por la Play 2? Y me dice, 10 euros, nada, te doy 5. No. Le di al final 5, ¿no? ¿Era? Sí, 5. 5 y me dice, bueno, llévate todo lo demás. Y me da un volante, mando, cable. Yo ya eran demasiadas cosas, ¿sabes? Tengo en el coche ya un volante de esto y todo. Me dio el tío por 5 pavos. Joder. ¿Vale? Y un mando inalámbrico de Play 2. Chiquitito, pero inalámbrico. ¿Sí? Y encima funciona, hostia, macho. Sí, sí, además va de puta madre. Joder. Va bien la consola. 5 pavos mejor invertidos del día. Sí, sí, después había una NES que bailaba la placa. Joder, macho. El tío, no, esto se vende como recuerdo.
Y después lo que más me hizo gracia fue uno que tenía dos mandos de NES rotillos, estaban los conectores, le digo, jefe, ¿cuánto? Y me dice, eso he vendido la consola, pero los mandos los vendo a 30 euros. ¿30 euros? ¿Qué va? Qué carestía con los mandos. Y me dice, bueno, ¿tú qué me das? Dame algo y te los llevo. Le digo, bueno, pues te doy 5 pavos. Y me dice, por 5 pavos se los doy a mi nieta y que los rompa. Y le digo, pues yo por 30 me compro una máquina del tiempo. Y los compro nuevo en el Corte Inglés. Joder, ya te digo, algunos se le va la cabeza y... Hay que hacer un especial de José Mercadillo. Regateando y... Sí, dejando que se grabe ahí, joder, porque hay que verlo, hay que ir con él y verlo, macho, porque es espectacular. Venga, te doy 5, lo tienes vendido, ya no te tienes que preocupar más. En fin, echamos allí y después tomamos los callos. Tienes que pillarte una GoPro, te la pones en la cabeza. Claro, es eso. Sí. Rod hizo un reportaje de ese tipo, Lo tenéis por ahí en su canal, Sí, se llaman Mate in Rastro. Mate in Rastro. Yo no soy mucho de entrevistar a la gente del rastro. Claro, yo entrevisto y se ve el proceso también de regateo, un regateo en directo, ¿no? Dos euros, dame 1,5 euros. Sí. Ahí está. Sí, había lucha. Bueno, señores, seguimos con la despedida. Quiquen a los mandos. A ver si llega al final. Y un servidor de vosotros, Jojo073. Gracias a la gente del chat que ya está contando, como siempre, como jabatos, en esta noche. Bueno, ya de primavera, ¿no? Noche de primavera. Sí. Oye, Jojo, sí. El fin de semana que viene, que es Semana Santa y tal, ¿hay programa o...? En principio, sí. Salvo que os vayáis de vacaciones o queréis hacer un especial desde el Caribe o algo. Vale, muy bien. Es que, claro, es Semana Santa, pero yo curro. O sea, en exteriores. Vale. Yo curro y... La verdad que a mí se me da una paradoja, que es día de fiesta donde vivo, pero no es día de fiesta en el municipio de al lado, que es donde curro. Y entonces, pues, pringo. Muy bien. Pero bueno. Nada. Bueno, señores, pues, a darle al ratón, para Gotek, para hacer esos dibujitos. El disquete auténtico. Queremos ver dibujos en máquinas raras, ¿no? Como BBC Micro, Enterprise o yo qué sé, máquinas raras, o el Oric, ¿no? Uh-huh. Quien hace algo en Oric y bueno, a ver si vemos muchos trabajitos, Si van llegando, pues no sé si mostraremos algo la semana que viene, porque claro, el concurso será a la siguiente, uh-huh. Damos 2 semanas para que la gente no diga que voy muy justito y tal, para que haya tiempo de sobra. Muy bien, pues creo que eso es todo, señores. Ahí os dejamos con las imágenes de vacilando de disquetes de MS-2. El disquete continente. Ah, por cierto, ¿sabéis lo que compré? Compré minidisc. ¿Acordáis de los minidisc de Sony? Hombre, claro que me acuerdo. Los minidisc de Sony. Compré un puñado por 3 euros. Mira. Un puñado de esos de TDK, de un montón de ellos, que es otro tipo de dispositivo. Un día habría que dedicarle un programa a los tipos de dispositivos, porque bueno, claro. Eso hay de todo, de los ZIP, bueno, yo qué sé. Los microdrive de Sinclair. Sí, qué buenos. Qué lentos. Qué malos. Pero más que lento, nunca consigues ver la velocidad porque fallan tanto bien. Nunca llega a coger velocidad. Bueno, señores, lo dicho. Buenas noches a todos y feliz velada. Buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Chao.